2017, 9,9 millones de euros. Y este año, probablemente, no tenemos los datos de final de año, pues rondará los 10 millones de euros de la subida inicial que hicieron. Por tanto, cuando discutíamos el otro día en el debate de la ciudad, decían que no han subido los impuestos. Oiga, esto no es cierto. Llevamos 3 años de gobierno de ustedes y cada año se subieron el primer año, los han mantenido, se ha subido del entorno de 10 millones de euros. Por cierto, ya les decimos que estamos en contra de esta propuesta que hacen para ver a los ciudadanos qué piensan de la tasa turística. Yo no sé si se lo ha preguntado también a la señora Gómez o si se lo ha preguntado al sector turístico, a ver qué opinan, porque claro, solo preguntan lo que les interesa. ¿Por qué no preguntan a los ciudadanos si quieren que se bajen los impuestos? A ver qué contestan. Esa pregunta seguro que no la hacen. Solo preguntan lo que les interesa. Además, castigando a lo que es comercio, 5.031 comercios en el 2016 y 4.900 en el 2017. 1.500 reclamaciones, señor Vilar. No es cierto que tengan el respaldo del contribuyente. 1.500 reclamaciones. 1.500 reclamaciones. Y la cuarta falsedad, pues que cada vez que les hemos propuesto una bajada de impuestos, nos han dicho que no bajan los impuestos. Tampoco es cierto, porque a los Señor teatros en Monzó. valenciano sí que se los han bajado. Señor Monzó, se le acaba el turno. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Vilar. Buen día. Pues mire, ¿saben ustedes quién suele ir a este palco de aquí? Que está detrás de su grupo. Los ciudadanos, ciudadanas, las entidades que quieren intervenir porque alguna cuestión del Pleno les afecta y quieren dejar patente normalmente su discrepancia con lo que se va a discutir, que en ocasiones también están a favor. Ustedes están absolutamente solos. Los dos grupos de la oposición están tan solos que ninguna entidad ciudadana, ninguna asociación empresarial, ninguna patronal, ninguna entidad vecinal, nadie ha reclamado contra estas tasas, excepto ustedes. En una carrera incomprensible, usted, señor Monzó, seguro que luego retira y vota a favor cuando le explique algo, porque era algo más prudente y pedía rebajar el 3% del IBI. Y se ve que cuando el señor Giner se enteró, dijo yo el doble más uno, el 7. Ya, podía haber dicho el 22 y usted hubiera tenido que subir un poco y pedir el 15. Pero dense cuenta que están solos, están socialmente aislados en cuanto a las reclamaciones de la fiscalidad de este ayuntamiento. De hecho, en otras ocasiones han venido entidades a manifestar, bueno, alguna otra discrepancia con las propias tasas. Esta vez se han quedado solos como partidos de oposición reclamando contra la fiscalidad municipal. Pero yo creo que no es casualidad, porque ustedes pueden decir lo que quieran, y aparte de que obviamente pues se ha trabajado con las entidades, con las patronales, con las, por ejemplo, con el ICI, la eliminación del ICIO en aspectos de barreras arquitectónicas, con las entidades representativas de las personas de movilidad diferente, pero porque la estadística está a nuestro favor, aparte del consenso social. Hay una publicación, ustedes todos son economistas, serán colegiados seguramente, y tienen acceso a la revista que publica el Consejo General de Economistas de España, donde habla del panorama fiscal local. Si no lo ven, se lo recomiendo porque enriquece. Pero mire, mire usted, los impuestos que se recaudan por habitante, no la presión fiscal, que es difícil, bueno, no entraremos en tecnicismo. En la ciudad de Valencia están por debajo de la media nacional. Empieza Madrid y Barcelona,
744,4 o Barcelona 655, Castellón, Toledo, Lérida, León, Santander, Burgos, Gerona, Soria, Segovia, Palma, Mallorca, Oviedo, Cádiz, Ciudad Real, Zaragoza, Salamanca, Granada, San Sebastián, Sevilla y Murcia están por delante de la fiscalidad en cuanto a carga fiscal que la ciudad de Valencia. ¿Se han enterado? Porque si no se han enterado, entran en internet, que están estos datos en el Consejo General de Economistas de España, no lo digo yo, yo soy un miserable afiliado, socio de, o colegiado, pero es el Consejo General el que lo publica y se lo estoy leyendo para que se enteren. Y en el caso de ustedes, estamos al mismo nivel que la ciudad de Málaga, que ahora mismo es su buque insignia y donde, por cierto, gestionan bien las cosas como no. Una buena política cultural e incluso tienen alguna iniciativa fiscal más acorde con lo que proponemos nosotros que con lo que proponen ustedes. Y tengan ustedes otro dato en cuenta, otro dato en cuenta. Por habitante en España estamos situados, en España, estaba hablándole antes de las más grandes ciudades. En IBI en concreto, lo otro era el conjunto de la fiscalidad local, en IBI en concreto la media de España es de 315 euros. Salamanca es la que está por encima de la media ligeramente, 317. Empieza por Madrid, Castellón otra vez, León, Tarragona, Barcelona, Lérida, Ciudad Real, Segovia, Oviedo, Toledo, Santander, Soria, Girona, Cádiz, Salamanca. Aparece la media de España, Huesca, Granada, Ourense, Ávila, Guadalajara, etc. Señor Vilar, se le acaba su turno. No, lo que quería decirles es que no lo digo yo, que en la réplica. Un poco más, en vez de su discurso demagógico, de preguntas a los ciudadanos. Gracias, señor Vilar. Que bajen los impuestos, tírenme datos. Gracias, y se darán cuenta, Vilar, que su mensaje, gracias, es inventado. Gracias. Tiene la palabra el señor Giner. Sí, gracias. ¿Se refiere a este informe? Sí, ese. Ese es, pues claro, claro, sí, que, lo hemos estudiado. Claro que lo hemos estudiado, señor Vilar. Y me parece que usted lo ha cogido por donde le ha interesado. Tan sencillo como eso. Usted lo ha cogido por donde le ha interesado. Mire si lo tengo señalado. Tanto IBI, no, yo le puedo enseñar el mismo IBI y verá usted por cuotas de 50.000, de 100.000, 300.000 y 500.000 cómo nos encontramos. Mire, es que me iba a referir, parece que me haya leído el pensamiento, cuando nos asemejamos a ciudades, usted ha nombrado Málaga, pero yo le voy a hablar de ciudades como Sevilla y Zaragoza, pero ¿sabe por qué me remito a este tipo de ciudades? Pues porque tiene una renta per cápita parecida a la nuestra. Cuando comparamos el nivel de vida de un ciudadano en Valencia con el de Madrid o Barcelona y usted me quiere comparar los impuestos, le voy a decir que esa comparación no es posible porque no hay una simetría para poderlo hacer. Pero cuando nos comparamos con aquellas ciudades en las que la renta per cápita es parecida, y yo le he puesto el ejemplo, usted ha dicho Málaga, yo le nombro Sevilla, yo le nombro Zaragoza, veis, resulta que estamos pagando más en Valencia impuestos que ellos. Estamos pagando aquí más impuestos que ellos, en este sentido. Y luego, cuando vemos el IBI, sobre todo, me estoy refiriendo al IBI, perdone, cuando cogemos los tramos de 50.000, de 100.000, de 300.000 o de 500.000, la situación de Valencia es penosa. Yo no sé dónde saca usted ese músculo, porque aquí deja clarísimamente que en el IBI estamos saliendo perjudicados con nuestros ciudadanos que están en unas condiciones parecidas. Claro que ni hay, estamos recaudando menos. Bastante menos por persona, pero es que igual aquí hay menos actividad que en otras ciudades, por desgracia. Y eso nos baja ahí lo que puede ser la media. Es que a lo mejor aquí está faltando gran actividad porque ustedes son incapaces de cada vez que le viene una buena inversión decir que no. Y ahí estamos perdiendo oportunidades. Mire, señor Vilar, le voy a poner un ejemplo de un impuesto que no es local, que es autonómico porque está cedido la competencia, la que es la bonificación. El impuesto de sucesiones. En Andalucía se ha suprimido o se ha bonificado el impuesto de sucesiones. Partido Socialista, están ustedes en el gobierno. En Valencia, en la Comunidad Valenciana, no se ha querido bonificar el impuesto de sucesiones. Un impuesto que los ciudadanos pagan dos veces. A ustedes no les da la gana, aquí en Valencia, de hacer esto. Porque en otros sitios de España, los socialistas sí que lo están haciendo.
Por lo tanto, ustedes tienen unos socios que a lo mejor no les deja hacer la política que a ustedes les gustaría. A lo mejor usted tiene que justificarse. A lo mejor es que el señor Ribo les ata en corto y no les permite ciertas cuestiones. Pero, le repito, por desgracia los datos que le he dicho, el índice de pobreza en Valencia es superior al resto de España y las familias numerosas tenían una bonificación que se les ha quitado. Y es lo que hemos pedido, que se les recupere la bonificación a las familias numerosas, que el IBI se pueda establecer también en espectáculos que se hable en castellano también, y estas bonificaciones que se extiendan. Ustedes dicen que no, es su decisión. Gracias, señor Giner. Tiene la palabra el señor Monzón. Sí, muchas gracias. Decía, señor Vilar, que estamos solos, la oposición. ¿Sabe usted que han tenido ustedes el número más alto de reclamaciones de la historia desde que existe el jurado tributario en el 2016, con 1.500 reclamaciones? ¿Sabe usted por qué ya no reclaman los ciudadanos? Porque no hacen caso. ¿Para qué van a reclamar? Si ustedes no hacen ningún tipo de caso, después de 1.500 reclamaciones, se han cansado de reclamarles. Los comercios, los restaurantes, la actividad económica de la ciudad, los empresarios, las familias numerosas que aludía ahora el señor Giner, que el año que viene les van a bajar simplemente porque el valor catastral sea superior a 107.000 euros, les van a bajar la bonificación del 30 al 10%. ¿Cree usted que no van a reclamar? Pero si se han cansado de reclamar y ustedes no les han escuchado. Las de régimen general, que pedíamos una bonificación hasta el 60%, independientemente del valor catastral, porque cuantos más hijos, más grande necesitas el piso. Esto es de lógica. Y ustedes penalizan como si fueran más ricos. Y no es así. Necesitan más metros. Es algo de cajón. A lo mejor se necesita que se le ayude más por miembro de familia. Hablando antes del tema de la iglesia, porque aquí, claro, como decía antes el señor Novo, un día le ponen una vela a Dios y el otro al diablo. ¿Qué van a hacer con el IBI vinculado a las actividades que han pedido que se le suba? ¿Han pedido? Pues mire, las actividades que se declaran exentas por ley, por su fin social, están exentas. Si son de la iglesia, como si son fundaciones destinadas a otra finalidad, a otro fin social. ¿Por qué les quieren cobrar aquí el IBI? ¿Por ser de la iglesia? Y antes veíamos en lo de la almoina esto que nos han contado. ¿Ven cómo nos aclaran? ¿Ven cómo nos aclaran? Que en unas cuestiones hacen una cosa y en otras otra. Y si están en la oposición dicen una cosa y si están en el gobierno dicen otra. Por cierto, el tipo de gravamen del IBI para inmuebles de naturaleza urbana es el segundo más alto de España. El segundo, por detrás de Barcelona. 0,745. Barcelona, 0,75. Madrid el 0,51, Sevilla el 0,71, Zaragoza el 0,45, Málaga el 0,45, Bilbao el 0,19, el segundo más alto de España, el tipo de gravamen. Y la carga fiscal a la que aludía, que me imagino que habla esto, es la presión fiscal en euros por habitante. ¿Sabe cuánto ha subido desde que están ustedes en el gobierno? Más de un 10%. ¿Por qué no dice usted eso, señor Vilar? ¿Qué me está diciendo usted que estamos al nivel de Málaga? Ustedes han pegado un sablazo en toda regla a todos los ciudadanos de Valencia, comercios incluido, y no había ninguna necesidad, por lo que hemos dicho antes de la falta de ejecución presupuestaria y de los remanentes. O sea, que no mientan, dejen de engañar y de dar datos aquí intentando decir verdades que no sé de dónde sacan, por muchos informes que nos presenten. Gracias, señor Monzón. Tiene la palabra el señor Vilar. A ver, la soledad absoluta de la oposición en esto se ve ahí. Yo no solo. Es lo mismo que los datos se ven entrando en la página que les decía de las publicaciones sobre fiscalidad local. Sí, Fernando, mira, tú has dicho no sé qué de ciudades con igual. ¿Quiere decir que León, Ciudad Real o Soria, con todos los respetos, tienen el nivel de renta per cápita que hay en Valencia? ¿Quieres decir eso? Porque está por delante. Están por delante, ¿eh? Esos son los tres, porque no quiero nombrar más ciudades, porque todas tienen mis respetos y no tengo por qué decirles el nivel de renta por cápita que tienen. Pero es que, vamos, cualquiera, no me mareé que no lo logrará. Por favor, respete respete el turno del señor Vilar. Da igual, este señor me marea cuando interviene porque no sé muy bien a lo que se refiere, pero no porque saque papeles. Porque hablo del impuesto de sucesiones en este pleno, que la competencia sobre ese impuesto es cero. Como no puedo hablar
contra las tasas que aquí aprobamos y que se va a negar a aprobar, pues habla del impuesto de sucesiones, que no podemos abordar de ninguna de las maneras, porque es el gravamen es autonómico, porque es una cesión del Estado. Pero claro, cuando dice que el valor catastral de Valencia es el más caro, ¿ustedes saben de cuándo es la ponencia? ¿Saben lo que es la ponencia del catastro, que es sobre el sistema para calcular el precio por metro cuadrado para el valor catastral? ¿Saben de cuándo es? De 1997. Quiero decir, la base es tan antigua y tan baja que aunque el tanto por cien que se aplique se ha elevado, sigue siendo en el ranking que le mostraba con anterioridad. Usted sabe cómo funciona, no intente engañar, porque no tiene sentido, porque es que hace creer que usted no se lo sabe y usted es capaz de entenderlo, si quiere. A otros les cuesta, sí, a otros seguro que les cuesta más, porque decir que León tiene la renta per cápita mayor que Valencia, pues me es complicado, igual es por algo que yo ignoro. Pero es que tan preocupados que están para que las familias dispongan de más cash, de más dinero para poder consumir o para poder ahorrar e invertir, aquello de ahorro igual a inversión, qué sé. Siempre van a que les rebajemos el impuesto. ¿Por qué no se preocupan de los ingresos de las familias? ¿Qué dicen ustedes de las personas? ¿Por qué hacen una cruzada contra la subida del salario mínimo interprofesional? También me van a discutir que en nuestro entorno económico y social España es el país con más bajo salario mínimo interprofesional, y ahora que se va a subir hacen una cruzada, incluso yendo a Bruselas, para impedir eso. Eso sí que daría mayor liquidez a las familias. Señor Eso daría mayor liquidez a las familias. Señor Vilar. Porque, sí, acabo enseguida. Señor Giner, después de todo lo que aquí ha propuesto o lleva proponiendo, decía, las familias se ahorrarán 100 euros al año. Mire, si se le sube el salario mínimo interprofesional, tendrán 100 euros más al mes. Gracias, señor Vilar. Vale. Empezamos la votación. Comenzamos por el punto número 9. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 10. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 11. ¿Votos a favor? Ay, perdón. Punto número 12. Exacto. ¿Votos a favor? Vale. Punto número 13. ¿Votos a favor? ¿En contra? Vale. Punto número 14. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 15. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Punto número 16. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra o abstenciones? Abstenciones. Vale. Pues punto número 17. Coordinació jurídica, inspecció general i desenvolupament econòmic sostenible. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat per la comunitat jueva de València Sefarad. Vale, pues, ¿votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Punto número 18. Bueno, del punto número 18 al punto número 20 habrá también un debate conjunto y votación separada. Punto número 18. Proposa solicitar la delegació de competències de la tercera fase del pla edificant, l'adhesió al pla edificant del nou CEIP Zona Malilla. I, per últim, la delegació de competències del pla edificant de l'IES Patrais i del CEIP Sant Àngel de la Guarda. Senyor Giner. Conjunto de los tres puntos. Bien, señor Campillo, pues otro pasito. Vamos a ver si
podemos explicar para que los ciudadanos sean conscientes de cómo están ustedes rentabilizando y aprovechando el dinero que la Generalitat está poniendo a su disposición y cómo, por falta de su gestión y de su planificación, estamos impidiendo que nuestros hijos puedan tener unas instalaciones educativas de calidad. El plan Edificant consiste en lo que es la modernización y construcción y rehabilitación de nuestros centros públicos de enseñanza, y para ello la Generalitat tiene unos presupuestos y los ayuntamientos tienen que gestionar esa realidad. Mire, hay tres fases, se lo repito todas las veces. Lo primero, comunicar dónde se quieren hacer las obras. Segundo, presentar un plan de actuación. Y tres, obtener el dinero. Estamos a septiembre y en la fase 3 hay 0 colegios. Y en la fase 2 todavía hay 6 colegios. Uno de ellos es el Fernández de los Ríos, otro es el San José de Calasanz, el Lluís Vives, el Salvador Tuset, el Rafael Payá y el Teodoro Llorente, donde todavía no se ha realizado lo que es o la presentación del plan de actuación. Hoy venimos aquí nuevamente con unos pocos colegios. Se le come lo que es la planificación y la gestión. Usted dijo el 28 de junio, señor Campillo, que antes de que finalice el año estarían todas las obras acabadas, y eso consta en el acta. Usted lo que está haciendo ahora es renunciar a la posibilidad que tienen nuestros hijos, porque ya le insisto, de 400.000 euros que hay de media, que es lo que se está solicitando, este ayuntamiento solo ha solicitado 100.000. 300.000 euros menos por colegio. Sobre el Fernando de los Ríos, se ha perdido el tiempo y además me gustaría preguntarle por qué se ha reducido el proyecto. El Fernando de los Ríos, el 25 de enero del 2018, la señora Oliver trajo por trámite de urgencia una adhesión al plan Edificant y dijo que íbamos a ahorrar un mes. Eso lo dijo usted el 25 de enero del 2018. Lógicamente, le apoyamos. Dos meses después, el 27 de marzo, en este pleno también, para ese colegio se presentó una memoria que tenía 735 plazas. Esto lo han presentado ustedes. Y en julio, en el pleno de julio, le dije al señor Campillo, ¿usted está seguro que la gestión administrativa de este colegio va en orden? Ah, mira usted su correo electrónico, porque le avisamos de un correo electrónico que nosotros habíamos visto, donde le decían que tenían que hacer una nueva petición de este colegio porque habían puesto mal su nombre, su denominación. El 26 de julio hubo pleno y no se trajo nada de este colegio. Y al final, el 27 de septiembre tampoco, y el 25 de octubre, con esta modificación, vienen ustedes ahora. Es decir, en enero nos hablaban de agilizar por despacho extraordinario y ahorrar meses, y ahora, por despistes administrativos, hemos perdido 3 meses. Vamos a ver, aquí se ha dicho que íbamos a tener los colegios construidos. Esto no tiene pinta ni de que se ponga un ladrillo. Y en segundo lugar, la pregunta que le hago al señor Ribó, ¿por qué si en el mes de marzo presentó 735 plazas escolares, lo que traen ahora tiene 490? ¿Dónde están todas las plazas que nos faltan? Porque estamos hablando de 245 plazas escolares públicas, que hay entre lo que ustedes trajeron entonces y lo que han traído ahora. Luego también tenemos el IES Patrais y el Santo Ángel de la Guarda. Mire, aquí le trajimos otra moción en septiembre del 17 para decirle que, por favor, intentaran instar a la Administración autonómica, a todos los implicados, para que agilizaran los trámites de la construcción. El señor Marzá, señor Campillo, de Compromís, del blog, me parece que es, el señor Marzá, corríjame si me equivoco, dijo que iban a estar los colegios, iban a empezar a construir los colegios en el segundo semestre del 16. Toda la prisa que se dio por cambiar las normas de educación, él dijo que en septiembre del 16 iban a empezarse a construir los colegios. Estamos en octubre del 18 y no hemos visto la construcción de ningún colegio. Eso es incumplir la palabra, porque se han preocupado en la educación de otras cosas, no de mejorar, señores de Compromís, lo que es la educación, las instalaciones educativas. Se han dedicado a otra cosa, que por cierto los tribunales una y otra vez les dicen que no sigan, y ustedes RQR en esa línea. Esto denota que usted hoy nos trae 6 nuevos colegios para meter en la fase 2, esto está atascadísimo y por desgracia nuestros hijos tienen que ir sufriendo lo que es una educación pública que no está a la altura que se merecen nuestros ciudadanos. Gracias, señor Giner. Tiene la palabra el señor Brown.
Sí, buenos días, gracias, señora Gómez. Señor Campillo, voy a intentar no reiterarme, y es difícil, porque desgraciadamente llevamos un año hablando de algo que nació mal. Que nació mal, lo dijimos desde este grupo, y el tiempo nos está dando la razón. Pero yo sí que hay una cuestión previa que quería destacar en la mañana de hoy. No hace ni, bueno, escasamente una semana, en el Estado, en el debate sobre la ciudad, yo empecé a entender algunas cosas. La política educativa, aquello que concierne en este caso al ayuntamiento, no es prioritaria para su alcalde. Alguna o ninguna mención merecieron este fuerte plan de inversión que ha presentado en este caso el Gobierno del Botánic, para el que hoy es el alcalde de esta ciudad. A partir de ahí sobran los esfuerzos que yo he intentado en algunos plenos, en algunos con más gracia, otros con ninguna gracia, de instarle a la señora Oliver, al señor Campillo, a la señora Gómez, posteriormente a usted, en que este plan es una falsedad. Es un ganar tiempo, es intentar engañar a los padres, a sus asociaciones, diciéndoles que esto va en marcha, con un goteo de órdenes del día en el que primero informo de que quiero hacer este centro, luego pido la delegación de competencias. Pero lo verdaderamente grave es que a día de hoy la Generalitat Valenciana aún no ha dado respuesta a ninguna de sus peticiones respecto de esa adhesión. Y el tiempo pasa. Y desgraciadamente, como hemos tenido oportunidad de describir en muchísimas ocasiones ya en este pleno, muchas de las inversiones de las que estamos hablando son inversiones, utilizando los mismos términos con las que las describen los técnicos municipales, urgentes. Y viendo su cuantía, lógicamente, nadie entiende que a un año de la aprobación de ese plan aún estemos en la situación en la que estamos. Pero también quiero decirle algo a usted, señor Campillo. He intentado, porque el tono en la comisión es totalmente distinto, también se lo he de decir. Creo que sería bueno que usted viniese a la comisión donde tratamos estos temas previos a su elevación al pleno, para que conociera el sentir de los miembros de esa comisión, que no entendemos nada. Y en esa búsqueda de la respuesta empiezo a entender algunas cosas. Se felicita y mucho, y de eso sí que tuvo ocasión de hablar el alcalde en el debate de Estado de la Ciudad, sobre ese ajuste y ese bajar la deuda del Ayuntamiento de Valencia, y se le felicita al señor Vilar. Pero el auténtico responsable es usted. Usted se ha convertido en un problema para la gestión de este ayuntamiento. Usted es el responsable de la mesa de contratación. Usted es un stopper para la gestión de todos y cada uno de sus compañeros de gobierno, de todas y cada una de las áreas. Y creo que es bueno que se sepa. Y estamos teniendo oportunidad de descubrirlo cuando le han encargado una fuerte responsabilidad, que es la gestión de este plan edificante. No se lo saca de las manos. Y lo que es peor, y me preocupa, y es que pone en una dinámica muy, muy complicada al resto de compañeros y a los técnicos. Hoy hemos tenido que ver que ha salido al rescate el señor Sarriá en dos centros, los de mayor calado, porque son de nueva construcción, a través de proyectos urbanos para la redacción de esas memorias técnicas. Pero desgraciadamente eso no va a ser suficiente, porque todo volverá de nuevo a su departamento. Y vendrá el momento de encargar la redacción del proyecto, y vendrá el momento de la licitación de la obra, que usted, como ha pasado en el resto de las áreas, será incapaz de sacarlo adelante. Y eso es lo que verdaderamente me preocupa, es que vamos a recorrer un camino en el que no hay salida. No hay salida en el ámbito municipal por su responsabilidad, y no hay salida, y es más grave aún si cabe, en la respuesta que debería obtener este ayuntamiento de la Generalitat Valenciana. Señor Ribó, no lo hizo la semana pasada, puedo hacerlo a partir de hoy. Reivindique de verdad el papel que merece la ciudad de Valencia en materia de inversión educativa. Otros alcaldes y otros concejales de muchos municipios de nuestra comunidad así lo han hecho, hasta más de 100, y ya han comenzado las obras. Es penoso que la ciudad de Valencia no tenga aprobado aún ni los proyectos de toda esta retahíla de intervenciones, y el mes que viene pueden traer la cuarta fase del plan edificante para intentar contentar a todos los que pasen por su despacho o todos los dolores de cabeza que tiene la señora Oliver en el Consejo Municipal. Por lo tanto, desde aquí, insistirle, cambien, están a tiempo, porque realmente lo único que hemos perdido es tiempo. Gracias.
Gracias, señor Grau. Tiene la palabra el señor Campillo. Bé, moltes gràcies. Bueno, este debat està més que discutit, perquè és veritat que el mes passat portàrem la petició de la delegació de competències de 6 centres i avui portem la resta de centres que tenim pendents. Claro, és veritat que se diu, és que estem atascats, i per què parlem en tots els plens del pla edificant? Perquè portem acords, perquè anem avançant en la tramitació del pla edificant. Vostè, que s'ha estudiat molt bé el pla, primera fase, després el pla d'actuació i tot això, sap que estem avançant en el pla edificant i per això portem els acords de delegació de competències a este ple de l'Ajuntament, perquè així ho requereix l'ordre i, per tant, nosaltres seguim avançant. Jo sé que a vostès es molesta molt que este govern aposti per l'educació pública i, per tant, estan molt molestos que avancem en la tramitació del pla edificant. Diuen, és que en altres municipis ja s'ha fet la delegació de competències, estan construint els centres, cert? Són centres que ja estaven pràcticament finalitzats per la Conselleria d'Educació, que li va donar el projecte finalitzat a l'Ajuntament i li va dir, vostè l'únic que té que fer és demanar-me la delegació de competències i començar la tramitació en la licitació. Clar, nosaltres, en tots els centres que hem demanat, excepte en un, que és el Carles Salvador, comencem de zero. I vostè diu, fa un any que s'ha aprovat el pla edificant i no han fet encara cap centre. Dius, home, és que fer un centre de 4 milions d'euros o 5 milions d'euros o 2 milions d'euros, normal que no ens hem començat. I vostè ho sap, perquè vostè ha governat. Els de Ciutadans és diferent. Els senyors de Ciutadans no tenen ni idea de com governar i se pensen que així, amb una vareta màgica, digo que hago un centro i mañana comienza la construcción. Però vostès, que són del Partit Popular i que saben lo que ha sigut governar, saben perfectament lo que significa construir un centre de 4 milions d'euros i totes les tramitacions administratives que comporta. I que no és fàcil redactar un projecte i que, per tant, són projectes plurianuals i que en el primer any, evidentment, no anem a començar a construir el centre. Vostè, senyor Giner, com sempre, falta la veritat quan diu que nosaltres hem demanat de mitjana obres de 100.000 euros per als col·legis del pla edificant. Mentida. Mentida. Nosaltres hem demanat de mitjana 100.000 euros en la segona i en la tercera fase del pla edificant per a 12 centres d'esta ciutat que acordàrem en conselleria fer una part de les obres d'urgència i la conselleria faria l'altra part de les obres, perquè són dues administracions que ens coordinem, però s'oblida dir, quan diu això, que en la primera fase del pla edificant hem demanat projectes de diversos milions d'euros per centre. Però, xico, a vostè se veu que no va atendre en classe quan li van explicar com fer una mitjana. I la mitjana es fa del conjunt de la població, de números, no només del que a vostè li interessa. La mitjana es fa de col·legis, de la primera fase del pla edificant, de la segona fase del pla edificant i de la tercera fase del pla edificant. I si fa la mitjana, veurà que nosaltres estem per damunt d'aixos 400.000 euros de mitjana que vostè diu que és a cada centre. El que passa és que vostè agarra el que vol per a fer la mitjana. Miren, nosaltres seguim amb el pla edificant, mal que li pese a vostès, senyors del Partit Popular, perquè jo entenc que després d'haver fet una política tan decidida d'afavorir a la privada concertada i deixar caure les infraestructures educatives de la pública per a fer aquest trasbassament, ara es molesta que un govern progressista d'esquerres, que dialoga amb la comunitat educativa, que s'ha reunit en tots aquests centres, que ha anat al Consell Escolar, que s'han aprovat totes les propostes per unanimitat en el Consell Escolar Municipal i en els Consells Escolars de centre, jo entenc que a vostès es molesta. Entenc que es molesta, perquè estem desbaratant la seva política educativa nefasta que donava vergonya visitar alguns centres després de 24 anys de govern del Partit Popular i jo entenc que es molesta que aquest govern estigui recuperant la dignitat de l'escola pública. I mire, vaig més enllà. Aquest equip de govern, l'equip de govern de la nau, dona ple suport a les polítiques educatives del govern del Botànic i sabem que tenim moltes dificultats i una part de la població, que és minoritària, encaixaràs per vostès fundamentalment en contra, perquè vostès partixen d'una premissa que per a nosaltres és falsa. El govern, nosaltres, com a govern de la nau, com a govern del Botànic, tenim una responsabilitat primera amb l'educació pública, que és la que nosaltres hem de mantenir amb fons públics i amb personal contractat per les administracions públiques. I la privada concertada, des del nostre punt de vista, està per a cobrir allà on no arriba la pública, on no arriba la pública.
perquè és la nostra responsabilitat, perquè el que no se pot pretendre és tindre els beneficis de lo públic i tindre la gestió de la privada i dir, volem accedir als fons de formació de professorat, volem accedir a les beques per a les universitats privades, volem que ens donen els terrenys, volem que no sé quant, volem que no sé... Ah, però gestió privada. Gestió privada és privada, gestió pública és pública. I tot és perfectament compatible, però la responsabilitat d'un govern decent és donar suport a l'educació pública. I així ho continuarem fent. Tranquilos. Señor Giner. Sí, señor Campillo, lo que usted diga, pero no me ha contestado por qué hay 247 plazas menos en la nueva propuesta. No ha sabido reconocer que han perdido un año por correos que no leen y por su descoordinación. Y al final, ¿quién lo está pagando? Ya le digo, nuestros hijos. Nosotros, claro que creemos en la educación pública, y usted lo sabe de sobra, pero usted tiene un dato que lo pone en evidencia, y se lo voy a decir. En la Comunidad Valenciana hay 203 centros. Ya se han adjudicado más de 200 millones. Y aquí a Valencia no ha llegado nada, absolutamente nada. Decían desde Podemos en el debate del estado de la ciudad, es que la gestión no es importante en política. ¿Cómo que no? Si estamos gestionando el impuesto de estos señores. ¿Para eso quieren ustedes subir los impuestos? ¿Para hacer esto? Usted dice que es difícil construir un colegio. Usted prometió tres colegios en Valencia y el señor Marzá del Bloc también. Pero las obras que trae aquí, las obras que trae, está hablando de los cuartos de baño. Está hablando de los patios, de los columpios, de la portería de básquet. Señor Campillo, usted está en las nubes. Lo que está trayendo aquí, esos 100.000 euros que usted trae, que es 300.000 menos que la media de los colegios, son para obras básicas, básicas. Aquí nadie le está diciendo que construya el colegio. Le hemos dicho que no va a cumplir, eso está claro. Y eso sí que supone 4 millones. Pero esos 100.000 euros es para cosas básicas. ¿Y así defiende usted la educación pública? Con patios, cuartos de baño, equipamientos deportivos que no están a la altura y es incapaz de conseguir el dinero que tiene a su disposición, que lo tiene. Solo tiene que gestionar. Olvídese de la ideología. Olvídese de adoctrinar. Que se olvide el Bloc de adoctrinar y que se dediquen a gestionar. Ya está bien. Mire, le voy a dar lo último frase, que me ha llegado. Si me permite hablar, señora Castillo, acabo mi intervención. Ya sé que a los del Bloc les gusta muy poco dejar hablar, pero por favor se lo pido. Por favor, se lo pido. La última solicitud de un AMPA, señor Campillo. Mire, solicitamos la limpieza periódica y que se controle que estas mascotas de razas peligrosas vayan atadas. Esto no es de la época de hace 20 años, ni... Esto ha sido en Valencia. ¿Sabe qué fecha? El 17 de octubre. ¿Sabe qué colegio? El Santo Ángel de la Guarda, que está en Barracones, que no han iniciado las obras todavía por su falta de competencia. ¿Y qué le están pidiendo, por lo menos? Que el entorno del colegio esté limpio. Eso le está pidiendo ya un padre, que el entorno del colegio, cuando una pelota salta a la valla, porque la valla es más baja que yo, cuando salta esa valla y van a por el balón, que está lleno de defecaciones y hay mascotas sueltas. Están pidiendo, por favor, calidad de vida. No creo que los ciudadanos les estén pidiendo imposibles. Pues, estamos hablando ya de cosas tan básicas que da hasta vergüenza traerlas a este pleno. Ahora, y ustedes, eso sí, adoctrinar. Ahora, decirnos a todos en qué idioma tenemos que hablar y cómo tenemos que pensar. Y el dinero que tiene a su disposición, señor Ribó, sale aquí, se me han caído hasta los papeles, sale aquí y se lo pide usted a España, cuando se lo podría estar pidiendo a la Generalitat. Gracias. Tiene la palabra el señor Grau. Sí, gracias, señora Gómez. Señor Campillo, vamos a ver, sobre la última parte de su intervención, tiempo tendremos a lo largo del pleno del día de hoy en una moción que impulsa este grupo para hablar del modelo educativo. Me gustaría que en esta mi segunda intervención y sobre todo en la suya, porque al final aquí las palabras importantes son los compromisos que usted sea capaz de adquirir, reconozca, y usted ha apelado a nuestra responsabilidad anterior en el Gobierno, pues por eso mismo. Pues porque tuvimos responsabilidad en el Gobierno y supimos leer entre líneas lo que suponía este plan edificante, lo hemos venido advirtiendo desde el principio. Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo. Si a esa tomadura de pelo, e insisto en la idea de la primera intervención, le unimos su falta de gestión, pues estamos donde estamos, en la nada más absoluta. La nada más absoluta. Y reitero la idea. Pero usted es el responsable de la contratación municipal. Usted es el responsable que muchos de sus compañeros, y lo que es peor, sus técnicos,
en muchos casos estén bordeando la ley para poder llevar adelante los proyectos. Y es usted el responsable. Bordeando la ley. Y si quiere podemos hacer una encuesta, eso sí, la haremos anónima, para ver qué piensan ellos del servicio de contratación y su capacidad de sacar adelante expedientes. Hasta ahí es un problema que hemos venido destacando en los últimos tiempos, de forma muy acertada, por nuestro portavoz. Pero claro, la ejecución del plan edificante, y es donde florece y se ve y se puede palpar su incapacidad. Es que hacer una relación, sentarse con un centro escolar y decirle que hay unas necesidades, necesidades que ya eran conocidas, porque ya se habían descrito en el mapa de infraestructuras escolares por parte de la Generalitat Valenciana en el año 2016, me han apoyado unánimemente. Es que yo no conozco a nadie que se niegue a que hagan una inversión de mejora en su centro. No conozco a nadie. Ese es todo el reto. Luego pasan los meses y todo el reto es hacer una memoria. Y volvemos otra vez a retorcer a los funcionarios para que me saquen adelante mi lío morrocotudo. Le encargo a la contrata, a través de la misma, que contrate a arquitectos para que me desarrollen y hagan estas memorias técnicas. ¿Hasta cuándo va a estar usted apretando y retorciendo? Si el problema no es de este ayuntamiento, el problema es de la Generalitat Valenciana, que es quien tiene la competencia, que es quien debería estar haciendo inversiones. Y usted decía que si nosotros no éramos capaces de gestionar o no hicimos nada por la red pública, nosotros, durante los años que estuvimos la responsabilidad de gobierno, construimos 50 centros. Y usted ha hablado de las michanes. Pues la michana es aproximadamente algo más de 2 centros año. Mucho va a tener que correr usted en los próximos meses para igualar o acercarse a esa media. Por lo tanto, señor Campillo, se lo digo sinceramente, ha tomado un camino que para mí es totalmente erróneo. Ahora ha metido para mejorar esa michana 2 centros, que solo esos 2 centros suman 18 millones de euros. Y los otros 12. Los otros 12 suman escasamente 1.200.000 euros. Por lo tanto, insta a la Generalitat Valenciana que empiece a contestar en esa delegación de competencias y a ver si tenemos suerte y algún día viene este pleno la redacción del proyecto o la ejecución de esas obras. Gracias, señor Grau. Tiene la palabra el señor Sechi Campillo. Bueno, señor Grau, que vos te diga que he agarrado mal camino, pero a mí es un halago, sinceramente, porque lo que venga del seu grup, toda la crítica que venga del seu grup, pero a nosotros es un acicate porque estem millorant esta ciutat. Mire, diu el señor Giner que es que nosotros estamos en las nubes, diu, porque vamos a hacer lavabos, patios, porterías, cuartos de baño, es decir, lo que mejora la calidad educativa de una infraestructura, lo que mejora el día a día de la vida de chiquetes y chiquetes y de las comunidades educativas de cada centre, porque no sé qué vol que fem, no sé exactamente qué vol. Mire, diu, es que ustedes solo aplican ideología. Hacer cuartos de baño es ideología. Esa es la frase que me ha quedado clara del seu discurso. Porque es que cada vuelta que le sentimos a usted, señor Giner, que ya le he dicho alguna vuelta, que va a comenzar bien, pero que ha tenido un transcurso, un desenvolupamiento de sus intervenciones al día de estos 3 años y medio, que se habría de estudiar los vídeos, cada vez que le oigo esto me acuerdo de una cantante, de la Lupe, que siempre cantaba eso de lo tuyo es puro teatro. Porque es que vos te comienzas así a hacer aspavientos, a enseñar folis, a señalar, a mirar al público, no sé cuántos, no sé menos, y deformen ni un gra. Porque vos te partís de una premisa equivocada. Y es que vos te no te ni idea de lo que es gestionar lo público. Porque no gobernan mai. Como el seu partit no governa, no saben lo que significan los tràmits administratius. No sap res de res de res. Y per tant, es normal que facin esas críticas, porque la fa desde el coneixement y desde la demagogia absoluta. Pero nosaltres, que hem anat a les comunitats educatives y hem aprovat tots estos projectes en els consells escolars, no rebem esas críticas, porque les comunitats educatives saben com han estat abandonades. Quan en esos años, quan governaven, no anaven ni a visitar els centres, alguns dels quals que els he visitat jo per primera volta i m'han donat l'enhorabona per visitar-los. Porque ya me ha cambiado la actitud de hombre, no me doy la buena previsita, es la meva obligación. Y será la segunda gestión. Mire, yo estas cosas que usted dice, yo voy a insinuar de que estén la legalidad, que nosotros. Si usted tiene alguna cosa que piensa que es que en fe de manera irregular, pues escolte, pues pase un script y le contestaré, Digo, es que no utilizad al arquitecto de la contracta para hacer proyectos. Porque la contracta tenía un arquitecto a disposición del servicio de arquitectura y ubicaba en la contracta. En el ple de condicions, era un servei que oferia la contracta. Ja no diu que és il·legal com l'altra volta,
¿Qué iba a decir? Que se le iba a escapar. Ahora digo que bordeamos la legalidad, veniendo un grupo político que tiene 9 regidores imputados, pero un presunto delito de corrupción, pues qué vol que le diga. Molt coherent no me sembla la seua crítica. Molt coherent no me sembla la seua crítica. Mire, ¿sabe qué? Vostès van fer con leches. Hombre, gobernar en 24 años, 20 años en la Generalitat, faltaría más, porque es que si no, si tinguen las mateixes infraestructuras educativas que teníamos en el año 1996, cuando entraran a gobernar en la Generalitat, y en 1991, cuando entraran a gobernar así, pues ya sería el colmo del colmo del colmo. ¿Sabe lo que sí que no tenim? Es 1.000 millones de sobrecostos de CIECSA que podrían haber fet que todo el plan educativo estiguera todo acabado. Y esos 1.000 millones que desaparegueren per la seua excelente gestión. Y esos 1.000 millones que ahora es farían falta para acabar todos los entes del plan edificant. Pero vostès, como gobernaban tan bé, a mí esos 1.000 millones de sobrecost podrían haber fet tot. Pero ¿qué sabe lo que pasa? Que no ho feren. Y esto que feren nosaltres en 2018. Y ho farem mal que espese. Gracias, señor Campillo. Pasamos ya a la votación. Recordar que es votación separada de cada uno de los puntos. Punto número 18. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 19. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 20. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Pues pasamos al punto número 21. 18, Ventut, Esports y Cultura. Propos aprobar les festes locals del any 2019. Punto número 20, 22. Desenvolupament humà, educació, joventut, esports i cultura. Proposa aprovar el Pla Municipal d'Immigració i Interculturalitat 2019-2022. Vale, antes de comenzar con el debate de este punto, se ha solicitado un turno de intervención por parte de la entidad SOS Racisme País Valencià. Interviene en su nombre, Papa Vallà. Les recuerdo que tiene 5 minutos. Hola, buenos días a todos. Quiero solamente rápidamente recordar que soy el vicepresidente del Consejo Local de Inmigración y Interculturalidad de la ciudad de Valencia. En primer lugar, enhorabuena al Ayuntamiento de Valencia 2015-2019 por ser una de las locomotoras de las ciudades europeas en materia de políticas inclusivas. Recordamos que este plan ha sido un estudio diagnóstico que se diseñó y redactó mediante un proceso participativo, constituye una propuesta concreta y pormenorizada, ha sido debatido por los diferentes actores sociales que han hecho posible un consenso muy amplio, muy amplio. Podemos recordar que según Paco Torres, uno de los mejores sociólogos urbanos valenciano, español, europeo, el 16,7% del vecindario valenciano es de origen extranjero. La población valenciana era en 2016 de 790.201 habitantes, son un total de 131.754 extranjeros. Este nuevo plan va a mejorar la acogida y facilitar la inclusión, fomentará la igualdad y promocionará la equidad de los servicios públicos. Mejorará las condiciones sociales de inserción, fomentará la participación, la convivencia y la interculturalidad. Tiene varias medidas, tales como la creación de una mesa transversal de inmigración, una oficina antidiscriminación, el fomento de la formación. Hay que recordar que existe aquí y en Valencia una minoría como los manteros y las empleadas de hogar que vive en claro riesgo de exclusión, cuando no claramente en exclusión, porque se encuentran en situación administrativa irregular, realizan una actividad muy precaria en economía sumergida y o economía informal. En ese aspecto, quiero rápidamente aclarar que los manteros no perjudican al pequeño comercio. Los manteros no pueden darse de alta porque no tienen permiso de residencia, no tienen tenderetes fijos, van caminando, han querido registrar su propia marca y se les rechazó. El comercio tradicional lo amenaza el comercio electrónico.
las grandes superficies como IKEA, Amazon, Primark, que destruyen la competencia. Uno de los principales bulos contra los manteros es que perjudican a la economía del comercio tradicional y a las grandes marcas, que siguen registrando beneficios récord. Debes de acabar con el círculo de la exclusión. Aquí dejo una sentencia del juez del juzgado de lo penal número 20 de Madrid. Dice: la escasa trascendencia económica y menos aún lucrativa que encierren ese tipo de operaciones de venta callejera realizada normalmente por personas de muy precarios medios económicos, en su mayoría inmigrantes extranjeros de procedencia africana, que solo buscan con ello una manera de ganarse la vida, ciertamente ilícita, pero al menos no violenta ni peligrosa para la salud pública, por ejemplo, no revisten la gravedad suficiente como para merecer el grave reproche punitivo, el último eslabón de otras conductas de incomparable mayor alcance. Creo entender que esa sentencia deja claro un argumentario sostenible. Nadie en su sano juicio puede pensar de verdad que una persona sin papeles que vende en una sábana en la calle copias de las camisetas del Real Madrid puede causar el más mínimo perjuicio económico a dicho club de fútbol. Tampoco el comercio grande o pequeño que vende producto de marca se vería afectado, porque el público potencial y real de dichos establecimientos no es ni de cerca el mismo que acude a comprar en la manta. Son mercados absolutamente paralelos, no sustitutivos. Las dinámicas más potentes de exclusión se deriven evidentemente del racismo social y institucional. Sobrevivir no es delito. Para finalizar, el plan de inmigración 2019-2020 conseguirá la plena inclusión de las vecinas de origen migrante en la vida de Valencia, una inclusión basada en la igualdad y no discriminación, el reconocimiento de la dinámica de la diversidad y sus aportaciones. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues tiene la palabra. Vamos a empezar. Pues empieza la señora Pico. Bien, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, respecto al Plan Municipal de Inmigración 2019-2022, consideramos que, respecto al documento de vecindad, lo que hasta hace poco se denominaba tarjeta de vecindad, tengo que decirles que nos vamos a oponer, porque es evidente que si el documento no está validado por el Ministerio del Interior, no tiene ninguna validez. Y lo que ustedes están haciendo es crear falsas expectativas a miles de personas. Y además tengo que decirles que es que lo indica el propio texto del plan, que dice así, que tendrá un carácter puramente simbólico. Por lo tanto, este documento, desde la lógica, carece de total fundamento. Luego también, respecto al punto de estudiar una ubicación en un espacio de la ciudad de Valencia para las personas que, explotadas por las mafias, se ven obligadas a la venta ilegal, evidentemente, también nos vamos a oponer. ¿Por qué nos vamos a oponer? Pues muy sencillo, porque todo ello supone fomentar una competencia desleal en relación a otros mercados extraordinarios, cometiendo además un desagravio considerable contra el pequeño comercio que sí paga sus impuestos, además de fomentar las mafias que explotan a las personas que se encuentran en esta difícil situación. Y también nos vamos a oponer, señora Fábregas, nos vamos a oponer porque es evidente que ustedes no saben ni por dónde van. No saben ni por dónde van, ya que se están contradiciendo
se están contradiciendo al querer defender a estas personas desde el propio aislamiento de la sociedad. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. Y ahora sí, ya sé lo que me va a contestar. Y no sé, no intente justificarse, señora Fábregas, diciendo que dicho aislamiento va a ser temporal, tal y como manifestó en la Comisión Permanente del Consejo Local de Inmigración. Porque tengo que decirle una cosa, que aunque ese aislamiento sea temporal, no deja de ser un aislamiento. Y que conste, y esto quiero que quede bien claro, que desde Ciudadanos siempre hemos defendido y vamos a continuar defendiendo, como no podía ser de otra manera, una sociedad diversa. Porque defendiendo una sociedad diversa, estamos defendiendo una sociedad de progreso. Sin embargo, repito, nuestro voto va a ser en contra de este plan, siempre y cuando se mantenga el simbólico documento de vecindad y se fomente las mafias explotando a personas a través de la venta ilegal. Gracias. Tiene la palabra el señor Grau. Sí, gracias, señor Gómez. Señora Fábregas, el otro día en la comisión ya nos expuso, ¿no?, un poco, sobre todo, la urgencia de llevar adelante este plan. Ya le comentamos que intentaríamos, ¿no?, hacer la lectura más propositiva, es decir, no en vano, pues este grupo que ha tenido la responsabilidad de gobierno en la ciudad, pues ha sido capaz de gestionar una situación como la que ahora este plan marco que usted nos presenta pretende. Pero hay dos cuestiones previas, y luego entraré con más detalle en otras, que lógicamente nos invitan a votar en contra del plan. ¿Vale? Una primera, y creo que es fundamental, y es algo que deberían incorporar a todos y cada uno de los planes que últimamente nos tienen acostumbrados a traer a este pleno, que es el compromiso y la previsión presupuestaria del mismo. Es decir, no estamos hablando de un plan nuevo que aborda situaciones nuevas, es decir, hay una experiencia previa, un trabajo previo por parte de los servicios técnicos municipales, de esos servicios técnicos y sus responsables públicos con organizaciones e instituciones que durante décadas han estado trabajando esta cuestión, con lo cual existen antecedentes y conocimientos suficientes para que cuando alguien trae un plan a aprobación en este pleno, tiene que ir acompañado de su lógico compromiso presupuestario. Habida cuenta de que, y los tuvimos ocasión de escucharlo la semana pasada, pues las cuentas, en este caso del Ayuntamiento de la ciudad, invitan a hacer un esfuerzo presupuestario. Y le adelanto, es decir, es cierto que nosotros en nuestro último mandato sufrimos, como el conjunto de las administraciones españolas y los ciudadanos, una fuerte crisis y el ritmo y el compromiso económico se vio afectado, pero si nos situamos en periodos anteriores, nuestro ritmo, tanto en cooperación como en migración, rondaba los 2,5 millones de euros. Por lo tanto, creo que era el momento de incorporar ese compromiso presupuestario al plan que hoy nos trae aprobación. Pero hay una segunda cuestión, y aquí empezamos a entrar en el terreno más preocupante. Es que en ningún momento del texto se recoge ni una mínima referencia a la normativa que le es de aplicación. Nada se dice de la normativa nacional, nada se dice de la normativa autonómica y, por supuesto, de la Unión Europea ni hablamos. Pero creo que es importante que cuando uno lleva adelante un plan marco, en este caso de inmigración, tengan claras cuáles son las reglas, cuáles son las leyes que le son de aplicación. Y la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social le es de aplicación. Sí, esa ley que usted tanto demoniza, la Ley de Extranjería. Ya, pero es que ese es el marco jurídico en el que nos hemos de mover las administraciones. Pero es que tampoco hacemos ninguna mención en todo el texto a lo que es la Ley de Integración de Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana. De esa ley tampoco decimos nada. Pero, lógicamente, vamos más allá.
y lo ha apuntado la señora Picó. No tenemos ni en cuenta ni la ley de régimen local. Siguiendo un poco la estela de la Ciudad de Madrid, nos inventamos el documento de vecindad. Pues no, las cosas no son así. Y lo dijeron los representantes de los colectivos de los manteros de la Ciudad de Madrid. Eso es una tomadura de pelo, es una operación cosmética. En fin, uno alcanza la condición de vecino, en este caso de vecino de Valencia, a través del padrón. Y ya está. Y lo demás es intentar engañar a la gente. Pero como le he dicho, hay otros elementos que nos preocupan y seguramente en la segunda intervención podré ahondar sobre ellos, pero que ahora le destaco. Cuando ustedes se ponen a gestionar, pues claro, usted ha tenido un problema, ha tenido que ir evolucionando. Primero fue la pancarta, luego me veo dentro de una administración, ¿cómo transformo la pancarta? Digo, pues creo un eslogan, Valencia, Ciutat, Refugi, luego llega lo de Valencia, Ciutat, Refugi y está vacío de contenido, y no lo digo yo, sino que lo dice usted a respuesta a preguntas que yo le formulo, en el que Balones fuera, sí, con motivo de la llegada del barco de Aquarius, en el que nosotros decimos qué hay detrás de Valencia, Refugi, no hay nada. Entonces, a prisa y corriendo nos ponemos a intentar cerrar esto del plan. Bueno, pues en este caso, lógicamente, tampoco hay nada detrás. Y vemos que se ponen a gestionar y generan polémicas de las que luego entraré, como el centro de Esplai de Rocafort, el centro de Ayora, que no se anuncia, o la polémica abierta por parte de usted en relación a la policía local. Gracias, señor Grau. Tiene la palabra la señora Fábregas. Bueno, pues buenos días. ¿Se me oye? Gracias, vicepresidente del Consejo Local de Migración, por intervenir. Hoy presentamos el primer plan específico en materia de migración e interculturalidad en esta ciudad. Un plan que ha sido colaborativo con especialistas de la Universidad de Valencia y con las entidades del sector. Primero se hizo un diagnóstico de las personas migradas de esta ciudad y luego se hizo el plan, que tiene 5 áreas de intervención y 68 medidas. Un plan que abarca, obviamente, porque hablamos de interculturalidad, a toda la población, porque la inclusión y la interculturalidad es bidireccional, pero también se centra en el 16,7% de la población de esta ciudad que es nacida en el extranjero. Un plan claramente que pone a las personas en el centro de todas las políticas, hombres, mujeres y menores, que se basa en los derechos humanos, que se basa en la diversidad, en la igualdad, en la interculturalidad, en la convivencia, que tiene una clara perspectiva de género porque las mujeres son mujeres y además migradas, doblemente discriminadas. Se basa en la lucha contra el racismo y la xenofobia, contra cualquier comportamiento que humille y discrimine a las personas por su origen. En definitiva, un plan orientado a la mejora de la calidad de vida de las personas desde muchos ámbitos: educación, vivienda, empleo, sanidad, bienestar social, participación, cultura, etc. Las 5 áreas que hablan de mejorar la acogida y facilitar la inclusión con una buena red de centros de acogida, garantizando la igualdad de derechos, fomentar la igualdad y promover la equidad de los servicios públicos, incluyendo en el proceso de la comunidad escolar, así como las prestaciones y todo el trabajo que se hace en los proyectos educativos en las aulas para luchar contra el racismo, mejorar las condiciones sociales de inserción, y en esto hay un gran trabajo de coordinación con Valencia Activa, con Valencia Inserta, con la Concejalía de Vivienda también, para que podamos mejorar sus condiciones. Aquí, que acaba de decir señora Picó, yo no sé si ha leído bien la medida de manteros, porque si está insinuando que las personas no quieren pagar impuestos, me parece muy fuerte. En el plan de inmigración queda muy claro que una de las opciones es el estudio en espacio propio, que de hecho es una demanda del colectivo, no es algo que decidemos, que hemos propuesto ni el compañero Carlos Galeana ni yo. De hecho, ya lo estamos hablando, lo estamos viendo, estamos estudiando opciones desde hace meses, pero cuidado con lo que se dice cuando hablamos de impuestos, porque las personas, por supuesto, también quieren pagar impuestos. Continúo. La línea 4, que fomenta la participación, la convivencia y la interculturalidad, obviamente fomentando su participación en cultura, en deportes, en fallas, en comercio, el asociacionismo de los barrios, y por supuesto la 5, que tiene que ver con la transversalidad, territorialización y coordinación, porque este plan toca todas las facetas de la vida de las personas.
A mí me resulta curioso, ¿no?, vuestra reciente preocupación por las condiciones de las personas migradas. Cuando habéis gobernado durante 24 años, yo os puedo asegurar que no estabais al lado de las personas migradas. La aprobación de este plan tiene es claramente estar a favor de los derechos de las personas o no estarlo. Estar a favor de los discursos de odio y del miedo al diferente o, ¿no?, como en el caso que se está pasando con la extrema derecha, que están marcando claramente vuestras agendas. Tengan cuidado porque los tienen muy pegaditos y están claramente marcando sus agendas. Este plan cambia completamente el enfoque asistencial cuando nosotros llegamos en el 2015 a un enfoque claramente de derechos, porque queremos transformar las relaciones de poder que existen, corrigiendo las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder. No me sorprende porque, una vez más, no hablamos de política, hablamos de cuestiones técnicas, ¿no? Porque lo de la política, a lo mejor la política migratoria, no sé, a lo mejor produce urticaria, a lo mejor les es difícil posicionaros, ¿no?, con la política migratoria, decir claro y alto cuál es vuestra posición, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, cuál es la posición en política migratoria, porque me habláis de presupuesto, me habláis de la forma, me habláis de la estructura, igual que en el plan de cooperación. Os pasáis el día hablando de técnicas, de cuestiones técnicas, me habláis de una medida de 68 y que por eso no vais a aprobar el plan. A mí, de verdad, me gustaría que este hemiciclo tuviera muy claro cuál es vuestro posicionamiento político en materia de migración. Y dejaros de cuestiones técnicas, que si no, haber venido a las reuniones, porque no habéis venido a ni una. Se os ha convocado y no habéis venido a ni una, en todo el plan. Seguro. Gracias, señora Fábregas. Tiene el turno la señora Picón. Bien, señora Fábregas, en primer lugar no le voy a permitir que manipule algo tan serio como un plan de inmigración con el fin de distorsionar la realidad y crear, como he dicho antes, falsas expectativas a cientos de personas para justificar el cumplimiento, ¿por qué no decirlo?, y una vez más, de sus meramente intereses ideológicos y partidistas. Y tampoco le voy a consentir de ninguna manera que nos acuse de poca sensibilidad ante la precaria situación de miles de personas, porque le tengo que decir que nada más lejos de la realidad. Le puedo asegurar que a través de la gestión de Ciudadanos, tanto a nivel nacional, autonómica y municipal, siempre hemos defendido y vamos a continuar defendiendo, como no podía ser de otra manera, los derechos humanos en beneficio de todas las personas. Desde siempre los principios de la humanidad, la igualdad, la legalidad y la integración social, con una serie de medidas tendentes a mejorar la situación de las personas explotadas por las mafias de venta ilegal, así como también con una serie de efectivas medidas dirigidas a la formación de materia en diversidad cultural, antirracismo e interculturalidad. Pero insisto, señora Fábregas, es que usted no quiere ver la realidad o no quiere entender la realidad. Cuando he dicho antes que la causa principal de no poder aprobar este plan desde nuestro grupo municipal de Ciudadanos es porque no tiene validez ninguna. No tiene validez ninguna hasta que no sea validado por el Ministerio del Interior. Y esto, por mucho que usted se empeñe en hacerlo legal cuando no lo es, hasta que no pase por ese proceso y ese trámite, este plan no tiene ningún tipo de fundamento. Por lo tanto, le vuelvo a insistir, no lo vamos a poder aprobar mientras se genere falsas expectativas, se fomente la explotación de personas y se fomente la competencia desleal con respecto a los pequeños comercios. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Ram. Sí, gracias, señor Gómez. Señora Fábregas, vamos a ver. Por ir puntualizando algunas cosas. De primer plan, nada. Es que aquí, al final, esto es un tema que habrá que empezar a parar. Es decir, la ciudad existía
antes de que usted y yo llegásemos a este hemiciclo. Y diferentes gobiernos han ido atacando las diferentes situaciones que hemos tenido que abordar. Y le diré que en tema de inmigración fue con gobiernos del Partido Popular, y son sus datos y no los míos, cuando se produce el mayor crecimiento en los entornos urbanos y también en la ciudad de Valencia. Y estoy hablando en las finales de la década de los 90 y sobre todo la primera década del 2010. Y es ahí, en el año 2002, cuando se redacta el primer plan. Luego, en el año 2008, un segundo plan. Y en el año 2013, un tercer plan. Planes que, a diferencia de los suyos, tenían consignación presupuestaria. Y en la vida municipal, y si usted quiere ser parlamentaria, ya le falta tiempo para irse a las Cortes Valencianas, o si tiene más ambiciones, a las Cortes Generales o al Parlamento Europeo, que a mí me da igual, pero aquí se llama gestionar, destinar los recursos que ponen los valencianos a nuestra disposición para resolver los problemas, también de la población inmigrante, de esa de la que ustedes son capaces de utilizar muchísimo lenguaje, muchísimas palabras que cuesta a veces hasta entenderles. Pero esto es mucho más sencillo. De los tres planes que yo le he hablado, los tres planes tenían su compromiso presupuestario. Y usted mismo, pero llevada por su velocidad, en su plan reconoce que no ha hecho la evaluación final del plan. Pues si este era el primero, ¿de qué evaluación del plan se refiere? Si lo cita usted, el plan que nosotros llevamos adelante. Por lo tanto, medallas las justas. Medallas las justas. Por otra parte, nos alerta a nosotros de la extrema derecha. Yo alerto a sus compañeros de gobierno, la extrema izquierda ya está sentada en este hemiciclo y es usted quien está generando los problemas en muchos temas, concretamente del que hoy estamos hablando. ¿O es que lo que dice el Ayuntamiento de Rocafort me lo invento yo? El Ayuntamiento de Rocafort le está diciendo a usted que asumisca les seues responsabilitats completes en el manteniment del bon orde de la convivència entre la població acollida. Li diu que millore el projecte de elevació de l'edifici, que ajusta les normes corresponents. I hi ha un tema que vostè sabrà quin és el nivell de comunicació que manté, que millore la formalitat en la comunicació. Esto es una ocurrencia suya de la pasada primavera con el Casalles Pla de Rocafort, de que tiempo tendremos de hablar en este pleno. Pero en las últimas semanas ha surgido el centro Nayora, tres cuartos de lo mismo. Y lo peor, ¿no ha hablado usted cuando nos ha presentado el plan de ese racismo institucional, ese que ha acabado reprochándole a la policía local su actuación, de la que también tendremos ocasión de hablar luego en este pleno? Hablé de todo. Esa falta de credibilidad es la que nos lleva a votar en contra. Y esto es hacer política, porque ustedes, y insisto, lo que están llevando es a la ciudadanía a un engaño, y lo que es peor, a las personas inmigrantes. Gracias, con inventos como esa tarjeta ciudadana. Gracias. Tiene la palabra la señora Fábregas. Su plan, lo pone aquí. Me hablas de leyes, me habláis, además los dos partidos, me habláis de leyes, tanto autonómica como estatal. La autonómica, página 4, pone expresamente la estatal. ¿En algo se incumple, señora Picó? ¿Ve algo en el plan que esté diciendo que va en contra de la ley? Nos estamos ceñiendo expresamente a las competencias municipales y ante vuestras políticas reactivas estamos haciendo políticas proactivas. Ante lo que tú dices de las mafias, de no sé qué, ponemos políticas proactivas. Ante lo que está diciendo Cristóbal, ponemos políticas proactivas, porque obviamente no vamos a sacar un plan al revés, reactivo, sino que va a ser proactivo. También me ha hablado de aislamiento, no sé si se cree que es que vamos a montar un CIE, eso es competencia estatal, a lo mejor es que, no sé, nosotros no montamos centros de aislamiento, no acabo de entender muy bien cuando me ha hablado de aislamiento, pero lo que me parece alucinante es que estéis cuestionando la gestión de este ayuntamiento cuando, como tú bien has dicho, Cristóbal, teníais un índice mucho más alto de población en esta ciudad, ¿sabes cuántas plazas teníais? 96. ¿Sabes cuántos tenemos hoy? 240. ¿Sabes lo que pasaba en vuestros mandatos? Que dormían en la calle, debajo de los puentes del río, y eso lo hemos vivido. O sea, que no me cuestiones la credibilidad de la gestión, porque tela marinera el Partido Popular al lado de las personas migrantes. Y les voy a decir más, porque además
para que sea más fácil y que no sea yo que lo diga. Casado, rechaza la demagogia para hablar de inmigración y asegura que no es posible papeles para todos. No es posible que España pueda absorber a millones de africanos. Esto le dice Pablo Casado. Rivera, exige a Sánchez que abandone el buenismo que genera efecto llamada migratoria. Esta es vuestra política migratoria. Pues hablemos de eso. No es su turno de intervención. Si están al lado de los derechos, perdonen. No es, señora Jiménez, no es su turno. No es su turno. Ella dice lo que le estima oportuno. ¿Ya? No es su turno de intervención, reitero. Eviten los momentos de protagonismo que no les corresponde. Siga la señora Fábregas. Bueno, es evidente que remueve, es evidente que estáis muy cerca de estos discursos xenófobos, de odio, que queda muy claro, que lo digáis claro, cuál ha sido vuestra gestión durante 24 años no a la población turno, inmigrada y cuál es la postura que tiene Ciudadanos. Hace unos meses este ayuntamiento puso en el centro con la llegada del Aquarius personas que vivían de la guerra y del horror. Pues bueno, parece ser que si de ustedes dependieran, ahora estarían en el fondo del mar. Así que ante vuestros discursos, nuestro plan de Ciudad Refugio. Bueno, de verdad, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Un colegio? ¿Una clase? ¿Está hablando ella? Estima. Ya, pero ella dice, tiene derecho a decir lo que estima oportuno. Y si no, haga usted una alegación por alusiones directas, pero ella tiene derecho a decir lo que quiera y no la puede interrumpir constantemente, parece mentira. Algunos llevan muchos años en este pleno, y lo conocen mejor que nosotros. Señora Fábregas, ¿ya? ¿Acabado? Vale, pues pasamos a la votación de la moción. Muy bien, pues no. Hay alusiones personales. No cabe eso. No ha hecho una alusión directa al señor Crespo. Muy bien, pasamos a la votación. Votamos votos a favor del punto número 22. Votos en contra. Vale, pues queda aprobada. Punto número 23. ...18, Ventut, Esports y Cultura. Proposa modificar el reglamento del servicio de ayuda a domicili. ¿Tienen solicitado el turno? ¿Lo tienen enchufado? ¿Sí? Pues señora Picó. Ante la modificación del reglamento del servicio de ayuda a domicilio, a pesar de que se ha desestimado las dos alegaciones que presentamos desde este Grupo Municipal de Ciudadanos, al igual que se ha desestimado también las alegaciones presentadas por el Partido Popular, tengo que decirles nosotros sí que considerábamos necesarias estas dos propuestas, tanto la creación de la figura del usuario del servidor de ayuda a domicilio como la de potenciar la figura del educador social. Y entre otras cuestiones, porque estas dos propuestas que les planteábamos no surgen de ningún tipo de ocurrencia, ni muchísimo menos. Estas dos propuestas surgen de reuniones que previamente hemos mantenido con colectivos de centros de servicios sociales y sus trabajadores fueron precisamente los que nos transmitieron la necesidad de esas dos figuras. En fin, ustedes valoraron no contemplarlas, pero a pesar de eso, desde la coherencia y responsabilidad política, tenemos que decirles que en líneas generales se ha mejorado considerablemente
este reglamento en temas que consideramos importantes, como es el tema de horarios, el tema de atención profesional y algo fundamental que es en la simplificación de los trámites para percibir dicho servicio. También hay que decir, en honor a la verdad, que ha habido una notable mejora en relación a los nuevos precios públicos de este servicio que se propone en el citado reglamento y que serán gratuitos para el 92% de quienes lo estaban pagando hasta ahora. Por lo tanto, no nos podemos negar a este planteamiento. Sí, gracias, señora Gómez. Señora Castillo, me va a permitir la introducción y seguro que usted me va a entender. No me voy a poner tan ñoño como ayer el presidente del Gobierno. No, ni voy a romper relaciones con nadie, tampoco. Ahora sí, que le digo, señora Gómez, y a usted, señor Ribó, que pida que la señora Fábregas retire las palabras de su última intervención. Es intolerable. Yo creo que el debate político está muy bien, pero llegar a ese nivel de acusación, sinceramente, y lamento que no esté en estos momentos la señora Fábregas, pero creo que sus últimas palabras deberían ser retiradas y nunca se deberían haber dicho en este hemiciclo. Dicho esto, y espero que así sea, así se lo hagan llegar a la señora Fábregas, señora Castillo, de nuevo, disculpas, pero bueno, no podía dejar pasar la situación. Respecto de la ayuda domiciliaria, creo que en la comisión lo comentamos, hay dos elementos que nosotros consideramos importantes, que permitía este nuevo programa incorporarlos, porque de hecho el programa no es tan distinto a los programas que se han ido llevando adelante por parte de este ayuntamiento, y una de las primeras cuestiones que planteábamos era en relación al plazo. Ustedes han ampliado el plazo de los 3 a los 6 meses, creo que en estos momentos, si la administración, cuando se dirige al ciudadano y concretamente a esta población, lo que tiene que buscar es mayor agilidad. Creo que el plazo de 3 meses es más que razonable. No pongo en duda la carga de trabajo, no pongo en duda incluso las dificultades que en materia de personal pueda tener el servicio, pero creo que es una mala dirección que en algo que nos compete exclusivamente a nosotros pasemos de los 3 a los 6 meses. Y una segunda cuestión que tiene que ver con los presupuestos, también entiendo que sobra. Han incorporado una cláusula en la que hablan que a partir de 3 veces y media del IPREM, el IPREM es el indicador que lo fija para las 12 mensualidades en aproximadamente unos 6.500 euros, es decir, quedarían exentos. Yo creo que eso no hace ninguna falta. Es decir, la baremación son un total de 100 puntos, 85 tienen que ver con todas las cuestiones por las que atraviesa la persona que va a ser beneficiaria y solo 15 puntos son los que se destinan a la renta. Y a partir de una cuantía, el 1,4 del IPREM, la puntuación que obtiene el afectado es cero. Con lo cual, no sé por qué hemos de excluir de la posibilidad de obtener esta ayuda esta situación económica. Si lo relevante, y así lo ha hecho siempre cuando hemos aprobado este programa, es los 85 puntos restantes, aquellos que describen la situación en la que se encuentra la persona que pretende ser beneficiada. Con lo cual, si ya nosotros no consideramos relevante, y creo que en las sociedades modernas, y Valencia quiere y aspira a serlo, vamos hacia la universalidad de este tipo de servicios, sobra introducir esta situación. Si al final tiene una mayor renta de ese 1.4 más 8.000 euros del IPREM y se le da 0 puntos, el que esté por encima obtendrá 0 puntos. No se le va a tener en cuenta la renta. Todo lo contrario, le va a penalizar. No sé por qué ponemos ese 3,5 cuando creo que el mensaje que podría estar lanzando en estos momentos esta corporación, y lo insisto en la idea que he comentado anteriormente, en la que económicamente podemos, bueno, que adquiramos mayor compromiso desde el punto de vista presupuestario. Por lo tanto, espero que en su intervención pues recoja estas indicaciones y así poder cambiar nuestro voto de la abstención al voto favorable. Gracias. Tiene la palabra la señora Castillo. Yo estoy convencida de que sí que va a hacerle cambiar el sentido del voto por algunos motivos. Efectivamente, eso es una modificación del reglamento de asistencia domiciliaria, un reglamento que ya existía, que nosotros, después de
tot el temps que està durant aquest mandat, estàvem revisant-hi, en el que hem introduït algunes variables que milloren molt la qualitat de la gestió administrativa, per dir-ho d'alguna manera, i també la quantitat del temps de gestió. Passaré a parlar de les al·legacions no acceptades i explicaré el perquè. En el cas de les dues al·legacions presentades per Partit Popular parlava del tema de l'increment del temps. Anem a veure, hem introduït una variable i és que hi ha alguns casos que se tramiten d'urgència, és a dir, aquelles situacions sobrevingudes que fan que el destinatari del servei tinga la necessitat de ser atès de forma immediata. Això ja entren, això no estan ni en els 3 ni en els 6, això ja estan de forma directa. També aquelles persones que tenen valorat el grau de dependència i que també per la seva, pel seu nivell d'afectació a la dependència també ho requereixen. Per tant, estem parlant de l'altra franja de població. Com que hem incrementat la partida pressupostària i també, com dia la senyora Pico, el 92% de les persones destinatàries del servei queden excloses del pago, això també ha fet que s'incrementara la demanda. Jo, cada un té una forma de treballar, però per a mi intentar aproximar el que és l'ordenança i el que se publica en allò que passa en la realitat està molt bé, perquè intenta evitar frustracions per part del usuari. La tramitació administrativa en aquest ajuntament és lenta, és ara, era abans, intentem simplificar-la, però és lenta. I això és una cosa que la gent del món real, la ciutadania, entén mal. Per tant, jo preferís dir-li que en una tramitació ordinària del servei d'atenció domiciliària els expedients estaran resolts en un temps com a màxim de 6 mesos, en els quals jo sé que vaig estar sempre fregant la franja dels 3-4 mesos en aquests moments actuals en la que efectivament jo no tinc tot el personal que necessitaria per a que la tramitació avançara més ràpidament i sé que tinc flexibilitat per a que la mesura que se vaig incorporant anar disminuint. Per què? Perquè no un mes. És a dir, si les coses van funcionant i tot va rodant-se, acabarem. Per tant, nosaltres, o esta regidora responsable del tema, va plantejar que el que havien de dir és la veritat. En un termini màxim de 6 mesos estarà tramitat i en aquests moments no se'n van molt més dels 3 mesos. La segona cosa que plantejaven el tema de la universalitat. Efectivament, la filosofia està el tema de la universalitat i, de fet, el 92% de la població usuària ja té coste zero. S'ha ampliat el tema del el servei a caps de setmana i a festius i a horaris més llargs. Per tant, això és un altre dels elements que pensem que camina cap a aquesta universalitat de la que vostè parlava. Respecte de les al·legacions que presentava el grup Ciudadanos, plantejava el tema de la figura del defensor de l'usuari del servei d'atenció domiciliària, que no l'hem considerat convenient perquè era crear una figura nova que no tenia massa sentit, perquè en aquests moments la relació entre l'usuari i la persona d'atenció domiciliària és molt directa, la comunicació se realitza i en menys de 10 dies el problema plantejat es resol. Per tant, crear una altra figura més, un altre organisme més que caldria convocar, dotar de funcions, pensaven que en aquests moments, en aquesta modificació de l'ordenança, no era necessari. Després plantejava el tema de la figura de l'educador social. Dins del treball que se fan les persones d'atenció domiciliària, el que sí que se contempla és el treball de la funció del treballador social, però no la de l'educador social, a no ser que la persona usuària tinguera menors al seu càrrec. En aquest moment en què se diagnostica la necessitat del servei d'atenció domiciliària a una persona que tinga menors al càrrec, immediatament funcionen en paral·lel el servei d'atenció a les persones amb discapacitat i el servei de menor. Per tant, no cal crear dins del servei la figura de l'educador perquè l'educador ja va d'origen quan existeix aquesta casuística. Anem a veure. A mi, saben que m'agrada molt aprovar les coses per unanimitat, crec que és un bon camí, perquè en el fons aquelles coses que van adreçades a sectors de població que són molt vulnerables, estaria bé que intentarem arribar al màxim de consensos possibles, perquè tots podem ser susceptibles d'aquest servei, els nostres entorns, i això sí que, senyor Giner, no està seccionat per ideologia, però esta regidora que té molta ideologia i la ideologia és caminar en prou dels consensos i de l'atenció a persones, qualsevol persona té dret
dret a uns serveis públics de qualitat, m'agradaria que se votara per unanimitat. Si no, també ho entendré, però crec que aquesta modificació del reglament millora en prou el reglament anterior. Gràcies, senyora Castillo. Tiene la palabra... Señor Rau, entonces. Sí, gracias, señora Gómez. Señora Castillo, vamos a ver. Se lo he dicho sinceramente, me hubiera gustado cambiar el voto. Y ha habido un momento que creía que estábamos ahí. Cuando ha hablado del mes, digo, ahí sí que vamos a estar de acuerdo seguro. Es decir, si yo con los tres me daba por satisfecho con un mes, ni le cuento. Bromas aparte. Es decir, estamos hablando de un servicio en el que a las personas que se les presta el tiempo es oro. ¿Vale? Al final, los elementos en los que nos fijamos para darles esta ayuda tienen que ver con su edad y con su autonomía personal. Autonomía personal que, desgraciadamente, 3 meses puede ser un mundo. Por lo tanto, creo que eso que me ha trasladado a mí de preocupación no se la traslada al vecino. No le diga al vecino, le estoy contando la verdad. Le está contando la verdad de que soy un incompetente. La verdad es, se sienta usted con el equipo de gobierno e intenta poner todos los medios, y esta ciudad los tiene, para ser capaz de dar respuesta en 3 meses. ¿Y por qué no? En un mes, y ahí, cuente conmigo, cuente con mi ayuda, cuente con la ayuda de este grupo. Porque lo veíamos venir al principio de esta legislatura, y aprovecho un momento para decírselo. Fue una mala decisión romper la delegación de servicios sociales. Ustedes tomaron, por ese reparto tripartito, la decisión de separar los servicios sociales, el mayor, la emigración o la igualdad. Y de aquellos polvos, estos lodos. Aquello era una gran delegación, con una alta responsabilidad. Y ustedes, por el juego político de que yo, como soy, también quiero algo de ahí, Compromís, yo también quiero algo de ahí, y Valencia en Común no se podía quedar atrás, y maldita la gracia, porque hemos tenido ocasión de escucharlo en el punto anterior, que Valencia en Común cogiese lo que cogió, nos vemos donde nos vemos. Por lo tanto, se lo digo con total sinceridad, si estoy de acuerdo contigo, con usted, en el que hay que ser realista, pero si uno es realista, lo que busca es la solución en su casa para ser capaz de dar respuesta en 3 meses y no conformarse con 6. Esta ciudad ha hecho esfuerzos en los últimos tiempos con un plan de modernización de la administración, con la implantación del expediente electrónico, que ahora también parece que después de un decreto de estos del mes de agosto vamos a ganar 2 años. Es decir, lejos de querer correr, lo que hacemos es vamos a cogernos más tiempo. Por lo tanto, yo lo que le animo de verdad es que se sienten. Y en aquellos temas que son fundamentales, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, que este es fundamental, no puede servir de excusa que no soy capaz de resolver un expediente en menos de 3 meses. E insisto en la idea original. El tiempo es oro en general y en esta población en particular. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Castillo. Bueno, tiene la palabra porque continúe pensando que dices una excusa con cual se va la otra, pero abstendré que yo mantengo. Pero las personas vulnerables están ateses en el menor temps posible y cree que este gobierno está a hacer esfuerzos más que suficientes en incremento presupuestario, 47% más de presupuesto del que ya había, en ayudas de emergencia, en atención, en trabajadores. Y ya en cosas, señor Grau, que usted puede disfrazarlo del color que vulga, no se pueden hacer. A mí me agradaría anar, es decir, més a pressa, pero ya toda una normativa que nosotros hemos de cumplir. Ya una cosa que se dio, el contracte a través del cual se presta el servei y que tiene unas condiciones en unas altres. Yo, en estos momentos, no puedo modificar contractes a mitad de partida. No puedo hacerlo, y usted lo sabe perfectamente. Es decir, y que pose que en un término máximo de 6 meses estarán tramitados, no vol dir que todos se van a tramitar en 6 meses, ni mucho menos, porque ya no lo están frente en estos momentos. Por tanto, esa es una excusa chula, pero no aprofiten que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir otras cosas que no tienes que ver. En este survey se atenen a personas mayores, migrantes, excloses, todo aquel que ho demana el Centre Municipal de Servei Social, que obre la porta per a tots els segments de població. Per tant, no fem la demagogia del tripartit, no governen, si governen, governen fenomenal. Molt millor del que en alguns casos se podria dir en este sector en altres governs. Gràcies. Muchas gracias, señora Castillo. Pues pasamos ya a la votación. Puntos a favor del punto 23. Abstención en contra.
¿Abstenciones? Vale, pues queda aprobado. Bien, siguiente punto. 24 y 25 también se habló en la Junta de Portavoces de debate conjunto y votación separada. Punto número 24. Govern Interior, Administración Electrónica, Personal y Control Administrativo. Proposa aprobar la autorización de compatibilidad de la actividad pública de profesor especialista de cicles formativos de grau mitjà d'emergències y protección civil y grau superior en coordinación de emergencias y protección civil per al curs 2018-2019. 25. Proposa aprobar la autorización de compatibilidad per a l'exercici de l'activitat pública de formació. ¿Hay alguna intervención? ¿No? Pues pasamos a la votación. Bueno, ¿votos a favor de los dos puntos? ¿Qué cabezas tienen? Perdón. Punto 26 y 27, también debate conjunto y votación separada. Punto 26. Govern Interior, Administración Electrónica, Personal y Control Administrativo. Proposa aprobar la creación del órgano Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible. 27. Proposa aprobar la Estrategia Agroalimentaria de Valencia 2025. Vale, pues tiene la palabra José María Bravo. Gracias, buenos días. Bueno, voy a hablar fundamentalmente del punto primero relacionado con el Centro Mundial sobre alimentación urbana sostenible. Es para nosotros, se presenta un trámite en inicio de la creación del Centro Mundial y creemos que es una gran noticia y que podría ser un centro de referencia para tocar temas tan importantes como puede ser la garantía alimentaria, el comercio de cercanía y muchos temas que afectan directamente a la salud de los ciudadanos relacionados con la alimentación. Por nuestra parte va a tener apoyo esta propuesta, pero que quisiéramos dejar constar que hay algunas cuestiones en las que estamos en desacuerdo y que propondremos alegaciones que esperamos de alguna forma que sean tenidas en cuenta para que cuando el proceso finalice podamos aprobar esto de forma unánime, que sería lo ideal, ya que es un centro que podría dar visibilidad en un tema tan importante a nivel nacional e internacional a Valencia. Uno de los puntos en los que estamos que no nos parece adecuado es el primero en referencia a la contratación del gerente. Ya en un pleno anterior el señor Ribó hizo referencia directa a una persona que le parecía indicada para este tipo, para llevar la gerencia, y sin embargo los propios estatutos y los fundamentos de derecho establecen que sea el Consejo Director quien lo proponga. Entonces ya parece que empecemos mal, es decir, si vamos proponiendo a alguien saltándonos por encima ya el propio Consejo, que debe de hacer la propuesta, parece que no estemos siguiendo las reglas que nosotros mismos nos establecemos. Entonces, por favor, quisiéramos que estas cuestiones se respeten de forma importante. Hay otro punto asociado al artículo número 8, que es la constitución del Consejo Director del Estatuto. Me estoy refiriendo al Estatuto que se propone en aprobación. Pues el Consejo Director se compone por una serie de personas, varias de ellas de Gobierno. Sin embargo, no hemos visto que haya ningún puesto asignado a la oposición. Entonces, parece que se pretenda, al menos no sé si por error, limitar la labor de oposición, de control y de fiscalización que debe desarrollar en todo Consejo en todo centro, yo creo que la oposición. Entonces, por favor, pedimos que esto se tenga en cuenta y que se tenga en cuenta que sin esta labor podría llegar a ser peligroso el que el Gobierno no encuentre alguien que limite en algunos aspectos su labor. Siguiendo con esta misma cuestión, el artículo número 27,
en cuanto cuando trata de la contratación laboral de personal con carácter temporal, entendemos que un centro de estas características, donde es posible que existan proyectos financiados por Europa y proyectos de investigación importantes, es importante que exista una contratación laboral temporal, sujeta al desarrollo de ese tipo de proyectos. Sin embargo, echamos de menos un artículo que a nuestro entender es fundamental, y es un artículo que garantice que los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad van a estar presentes en cualquier tipo de contratación. Tenemos ejemplos lamentables de discrecionalidad en la contratación que ha habido ya en este gobierno. Hacemos un repaso por las naves, tenemos situaciones como Mercavalencia, tenemos situaciones donde la contratación está incluso por los servicios de inspección, nos han llamado la atención, ¿no? Entonces, para evitar cualquier tipo de problema, sugerimos que se introduzca ese artículo, independientemente de cuál sea la fórmula de contratación elegida. Los principios de igualdad, publicidad y mérito y capacidad creemos que son los principios fundamentales que deben de regir en la contratación de cualquier personal a sujeto a ese crédito, a este nuevo centro, para empezar a hacer las cosas bien y evitar cualquier tipo de problema, como ya se ha visto en otro tipo de organismos, donde Gracias. Al final han sido... que han sido pues un nido de contratación de personas sin Gracias, preparación. Gracias, señor Bravo. Vale, pues, tiene la palabra la señora María Ángeles Ramonlle. Sí, moltes gràcies. El passat 16 d'octubre es va convocar, bueno, es va celebrar la sessió extraordinària del Consell Alimentari Municipal, en l'ordre del dia del qual figurava la proposta d'aprovació del document que avui portem també a aprovació de l'estratègia agroalimentària València 2025. No cap dubte entenem de que l'alimentació és una qüestió primordial, en aquest cas en la vida humana, que la producció d'aquests aliments deu realitzar-se en un context de sostenibilitat i de respecte al paisatge i a l'entorn, i també sense oblidar al mateix temps que es tracta d'una activitat econòmica que també deu de generar algun tipus de benefici, en especial a l'eslabó més dèbil de la cadena alimentària, com és el cas dels productors. És per això que la Unió Europea, com tots saben, té com a política estel·lar la PAC, la Política Agrícola Comú, que si bé és cert que pot ser criticada des de molts àmbits, també és cert que està inspirada en el fons en valors defensos per la gran majoria de ciutadans europeus. Convé, no obstant, també en recordar-se del marc general normatiu de producció i consum d'aliments, que és la PAC, perquè el document que aprovarem en el Consell Alimentari Municipal no fa al·lusió en cap moment a ella. Pel contrari, entenem que un document que té una... crec que excessiva en algun punt de càrrega ideològica i en molts casos sobreactuant en aquests valors universals de la PAC. L'estratègia alimentària València 2025 va ser aprovada, com tots saben, per tots els assistents, amb una abstenció, un ampli consens de cap dubte, i com no podria ser d'altra manera, és el reflex d'un document que al final és un compendi de bones intencions. Per això és difícil votar en contra, i anem a votar a favor, com fèrem en el Consell Alimentari, estar en contra de qüestions, en alguns casos, molt elementals. Per tant, volem dir que a pesar del nostre vot afirmatiu, el document destaquem des del nostre punt de vista que li falta concreció, que abusa dels verbs de modo impersonal, falta de concreció, i per tant, impulsar, promoure, establir, fomentar, està bé, i estem d'acord, però en definitiva esperem que això tinga una concreció en el futur més important. En aquest cas, la metodologia utilitzada, ha participat la societat, està bé, però d'alguna manera la responsabilitat, evidentment, és del propi... el propi ajuntament, i en alguns casos em sembla un còpia i pega, en alguns casos, d'elaboradors del document, que són experts en dinàmiques de grup, més que d'experts en qüestions agroalimentàries, de salut pública o de custòdia del territori.
Per altra banda, també este document en alguna part recorda pues, el que podria ser un pla formatiu d'una entitat representativa, empresarial o sindical. Es potencia el fet divulgatiu, que està bé, però en base a l'anàlisi de les amenaces, conceptes i arguments ja exposats en multitud d'ocasions i d'una forma reiterada per organitzacions professionals agràries, cooperatives o representants del món empresarial del sector agroalimentari d'una part. No obstant això, donem per bo el tindre un document marc, pese a totes les generalitats que conté, però també és veritat que podia haver-se realitzat, donat que s'inspira i l'origen és el Pacte de Polítiques Agroalimentàries Urbanes de Milà, podia haver-se fet en anterioritat, perquè en definitiva és un document que tanca quasi la legislatura, no? D'alguna manera. Per tant, entenem que és un escenari quasi electoral i que la ficada en valor real d'aquests continguts se farà en elaborant els plans d'acció específics que ja seran en la pròxima legislatura i que esperem que bueno, pues no el redacte l'actual equip de govern. Per últim, dir també que anem a donar el vot a favor a la creació del centre d'alimentació. Per què? Perquè creiem que el centre com a tal és necessari. És necessari, és important i bueno, pues en una ciutat capital d'una comunitat d'una gran producció agrícola, d'una gran qualitat alimentària, pues se mereix. Ara bé, no entenem moltíssimes coses, efectivament, però no obstant, com no se tracta, segons anem a aprovar, d'una entitat, diguem, en personalitat jurídica, sinó que va a dependre d'una delegació, pues anem a estar molt al tanto de com va a funcionar, un poc el que ja s'ha dit, i quina va ser la representativitat de tots els grups polítics presents en aquest hemicicle. I, en definitiva, com en el seu moment es va crear, com bé diu així, la figura del comissionat especial per a preparar aquest centre mundial, entenem que el comissionat d'alguna manera desapareixerà i també li preguntem si el comissionat va ser el gerent d'aquest nou centre, perquè, en definitiva, és algo molt similar. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Tiene la palabra el señor alcalde. Sí, gràcies. Anem a veure, la creació del... Anem a partir-nos, perdó, el temps. La creació del Centre Mundial de València per l'Alimentació Urbana Sostenible és una iniciativa conjunta, jo crec que ha de quedar clar, entre l'Ajuntament i l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. Per què? Perquè aquesta organització s'ha donat compte des del seu naixement que el món ha canviat, abans era un món fonamentalment agrari, fora de les ciutats, i en aquests moments la majoria dels habitants d'aquest món pues, estan en una ciutat i la problemàtica alimentària cada vegada està més centrada en les ciutats. I per això hi ha aquest canvi de política de FAO. Vostè crec que coneix el tema i per tant no li vaig explicar més. A què s'orienta? S'orienta exactament a dos temes. Per una banda, la gestió del coneixement, desenvolupar iniciatives orientades a establir sistemes alimentaris locals sostenibles i, per una altra banda, al tema de comunicació, divulgar i sensibilitzar en temes alimentaris, nutritius, de lluita contra la fam. Ara la fam està ubicada també molt en les grans ciutats, de canvi climàtic i de sistemes alimentaris locals. Per tant, volem ser un centre de referència. Crec que va ser molt bo per la ciutat, per la seva visibilització, com s'ha dit abans. I el que voldria a continuació dir, i me sembla important ressaltar, és que això no és de zero. Vam començar de zero en setembre del 2015 al signar el Pacte de Milà. Va ser el primer pas. Però després, a l'any següent, en octubre del 2016, vull recordar que vam signar un memoràndum de col·laboració i enteniment entre FAO i la ciutat de València. El primer que es feia en una ciutat. Sí que hi havia en Espanya una comunitat autònoma que havia signat aquest memoràndum, però no hi havia cap ciutat, ni en Espanya ni en la resta del món. El pas següent és en octubre de 2017. València és capital, concretament, de capital mundial de l'alimentació. Jo crec que és important ressaltar-ho. Ahir hi ha una declaració de València, molt important, que signen més de 160 ciutats de tot el món, i és una declaració que crec que té molta importància. El pas següent
que es del 3 al 5 de abril, es un simposi internacional on participarem en Roma sobre agroecologia, que és un altre pas que vull ressaltar com a important. De tot això, de tot aquest procés, naix aquest centre. Jo voldria ressaltar, no fem nosaltres només les normes, és que les fem conjuntament amb FAO, per això hem tardat un poquiu més. I entonces hi ha determinats elements que evidentment complirem la Constitució, la legalitat, etc. Tot. Però vull ressaltar que són normes conjuntes. I a partir d'ahí, evidentment, hem demanat la col·laboració de la Generalitat, de la Diputació, de l'Estat, també d'organismes europeus. I anem a treballar en un marc molt ample. Però hem de tenir en compte que estem en una organització d'aquest tipus. Te ho deixo per tu. Continuem després. Consol, es que si no el vídeo no te graba. Perdón, después me lo descontes. La primera cosa que vull fer és agrair el tarannà de totes les formacions polítiques presentes en l'hemicicle en el procés d'elaboració i aprovació d'aquest pla estratègic. Per què en aquests moments? La senyora Ramon Llin ho sap perfectament, perquè és una obedient complidora de l'assistència a totes les reunions i actes que s'han fet. És a dir, nosaltres, quan dia l'alcalde, en octubre de 2015 signem el pacte per les polítiques alimentàries de Milà, després des d'aquest hemicicle s'adherim a la xarxa de ciutats per l'agroecologia, després formem part de la plataforma Intervegas, mentrestant en paral·lel durant dos anys fem la constitució del procés de creació del Consell Alimentari Municipal d'Alimentació. Tot això s'aprova ara fa poc, farà un parell de mesos, però en paral·lel ja estàvem treballant l'elaboració de l'estratègia alimentària en l'umbral de 2025. Efectivament, jo hi estic molt satisfeta perquè més de 50 entitats de caràcter ben diferent, des d'associacions professionals agrícoles, associacions empresarials de la distribució, productors, associacions de custòdia del territori, i la Universitat Politècnica, com a gent que jo crec que sí que coneix del territori, arribem a un document marc que efectivament és un paraigües de ciutat. Aquesta ciutat per primera vegada parla d'alimentació i parla en aquest hemicicle i genera documents i genera normatives i efectivament en aquesta voluntat de fer un pla marc és que hem arribat a aquest consens. I després, com molt bé diu la senyora Ramon Llin, s'haurà de concretar en plans d'acció que se va aprovar que estan continguts també la seva elaboració en aquest pla estratègic de caràcter bianual, cada dos anys s'elaborarà aquest pla i se generaran els indicadors que podran determinar el nivell de compliment d'aquests plans d'acció que s'aprovaran i hi haurà dotació econòmica que faran possible això. Continuem després. Gràcies, senyora Castillo. Tiene el turno... ¿Lo ha solicitado? ¿Lo solicita? Vale, pues tiene el turno el señor Bravo. Señor Ribó, gracias por el recuerdo de la evolución. Sí sabemos cómo han sido esos pasos previos y creemos en este centro. Creemos que el Centro Mundial sobre Alimentación Sostenible Urbana, pues de alguna forma es algo tremendamente importante que va a afectar a cuestiones como la salubridad. Entonces, evidentemente, cuenta con nuestro apoyo, pero nos han presentado en simultáneo unos estatutos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es valorar esos estatutos. Entendemos, por supuesto, la importancia del centro y cuáles van a ser sus principios y sus labores fundamentales, y las apoyamos. Y lo que le estamos comentando es que nuestro apoyo lo tienen siempre, pero atendiendo a que hay que corregir cuestiones importantes a nivel estatutario, como las que les hemos comentado, o como el Consejo Asesor, que está condenado a que sus miembros existan siempre en una situación de precario, ya que se les condena a no recibir remuneración por su actividad. Cuando tienen que realizar labores como informes, promoción de alianzas, son los responsables de la documentación científica. Entonces, de alguna forma, creemos que hay cuestiones estatutarias que habrá que revisar y corregir de forma urgente y de forma clara, para que funcione de forma, como queremos todos, que funcione de una forma eficaz, justa y ecuánime. Entonces, simplemente decirle que presentaremos esas alegaciones y es que esperamos que se tenga en cuenta. En cuanto a la estrategia agroalimentaria de Valencia, que
Pues decirles que ha sido un placer participar con ustedes en la elaboración de esta estrategia alimentaria. Creo que se ha realizado un buen trabajo, se ha creado un marco general importante en el que estamos, yo creo que se han recogido todas las sensibilidades y lo que tenemos que hacer por ahora es ponernos todos a trabajar en el desarrollo de programas concretos para mejorar y que esta estrategia sea realmente útil y contarán con nuestra ayuda mientras dure el su gobierno y luego esperemos poder contar con la suya. Gracias. Gracias, señor Bravo. Tiene la palabra la señora Mariaña Ramón. Sí, moltes gràcies. Efectivament, la evolució que s'ha mencionat, l'hem viscuda i bueno, estem d'acord en algunes coses, en altres no, però en definitiva creguem, nosaltres no hem ideologitzat aquesta qüestió perquè entenem que està per damunt d'aquestes qüestions, cosa que no sempre se fan des del govern, però en definitiva ja he dit que estem d'acord amb algunes coses i altres, però n'hi ha que creure aquesta qüestió perquè jo crec que serà bo per a València. Efectivament, és un centre que crea l'Ajuntament i que compta bueno, per el recolzament, per almenys oficial i de la FAO. És cert que la problemàtica alimentària ha canviat i canviarà, perquè la societat ha canviat, ha evolucionat i seguirà canviant i seguirà evolucionant. I, per tant, els sistemes tindran que anar a canviar. Però jo sempre incidisc en una qüestió que he destacat també, i és que, al final, perquè tots puguem tindre aquesta alimentació sana i sostenible i puguem tindre tots aquests valors que desitgem, tindrem que cuidar moltíssim els productors, a tots els productors, als que tenen diversos sistemes de producció, a tots els llauradors i llauradores, perquè sense ells no podrem tindre aquests sistemes. No? Jo crec que això és important i, des de luego, convenim, i això els experts en agricultura han fet multitud d'estudis sobre la relació amb el canvi climàtic i la necessitat de fer entre tots aquests elements, no?, una política important perquè, efectivament, afecta als ciutadans com a consumidors i afecta a la producció i volem aquesta alimentació sana i sostenible que també enllaça indudablement en la salut, en la bona salut dels ciutadans. Jo per últim dir efectivament que per a que siga un centre de referència mundial com té el seu títol, el centre mundial, i tots volem, indudablement perquè és bo per a València, com deia al principi, necessitarà indudablement una per lo menos una bona financiació, una financiació bona, una financiació justa i que requereix bueno, per a portar a terme pues, aquestes accions que s'han anomenat, entre elles fonamentalment el que és la informació, la formació a la societat de com deu de ser la seva alimentació i com deu de participar. Jo crec que això seria important. Ens agradaria saber de quina manera recolzarà la Conselleria d'Agricultura en la titular de la qual es va reunir el senyor alcalde fa poc i la FAO recorde les declaracions de recolzament del seu representant a este centre mundial que parlava d'un recolzament però no ha parlat mai de quina és la financiació si és que la va donar la FAO a este centre. I tampoc sabem en l'Estat, el Ministeri o ministeris corresponents què diuen d'esta qüestió perquè no hem llegit ni sentit res al respecte. I en definitiva, bueno, pues això serien les qüestions, m'imagino que d'això anirem parlant en el futur i, bueno, i estarem sempre treballant per a millorar la situació dels ciutadans i la perspectiva de València, que per cert, València, abans d'això, també ha sigut sempre un grandíssim referent en l'alimentació, també sana i sostenible com és la nostra producció, i però pensem que això ajudarà més. Gràcies. Vale, pues tiene la palabra el señor alcalde. Jo, per suposat, volia començar recordant que la primera o a vegades segona exportació de la Comunitat Valenciana és la producció agroalimentària. Ara que tenim problemes amb una empresa, segurament passarà directament a ser la primera, per suposat. La segona idea que volia comentar i vull insistir, això no és una cosa que neix avui, és fruit i volgut insistir, d'un procés. I en conseqüència, és un desenvolupament d'aquest procés. Què és el que volem fer ara? No volem crear un gran centre, jo voldria que quedara clar. El centre este va començar sent una institució lleugera, que va començar a treballar mitjançant uns recursos, evidentment, que els haurem de ficar en els pressupostos en el moment que els tinguem establerts, i els podran veure vostès, i apareixeran en els de la Generalitat i apareixeran en els de l'Estat.
però no va ser un gran centre, o sigui, fins i tot a nivell d'una cosa impressionant, d'entrada, jo crec que hem d'anar creixent a poc i hem d'anar agafant pes, és imprescindible per agafar pes a nivell mundial que la FAO posi una aportació científica comunicativa a tots els nivells, i això ho tenim garantit perquè hem estat treballant conjunt amb ell, però jo voldria insistir en aquesta idea. No volem començar amb un gran centre, volem començar amb un centre lleuger que vagi creixent, que vagi agafant pes paulatinament. Me sembla important insistir en el tema de el que comentava abans del Consell Assessor en precari. Anem a començar a poc, no anem a començar d'una manera, això no va ser un centre d'investigació que s'ha de dotar a la gent. Anem a començar amb fundacions que també tenim alguns contactes, fundacions a nivell internacional que van a participar i anem a anar començant. Jo vull insistir en aquesta idea. No s'esperen que anem a ficar en els pressupostos milions d'euros, ni en absolut. Anem a treballar d'una manera molt més austera, com hem treballat fins ara. Ara, dintre 5 anys, jo espero que siga un gran centre. De moment, pensem en la planta 2 de la Lingui, de l'anterior edifici de la Lingui exclusivament, però esperem que agafi molta, molta força en un futur, perquè València s'ho mereix i València és un lloc idoni per a poder treballar en aquesta direcció. Poc te deixo. Jo vull contestar a algunes de les coses. Jo crec que la bondat d'aquest pla és que, a banda d'haver aconseguit els consensos, ha aconseguit els compromisos per part de distintes delegacions que també tenen a veure l'alimentació d'una manera o altra. És a dir, concitar la complicitat d'esport, sanitat, educació, urbanisme, tot això fa que l'alimentació passi a formar part d'un tot que per a nosaltres és molt important. Vostè parlava del tema del el productor. Efectivament, la primera cosa que nosaltres vam plantejar quan arribarem era fer un pla estratègic en el qual un dels reptes primers era el relleu generacional. Tenim una població que es dedica a l'agricultura molt major i, per tant, que supera els 60 anys. Per tant, el repte és el tema de del relleu generacional. Per això estem també treballant posant altre tipus d'instruments, el tema del banc de terres, el tema de la formació i el tema que vostè ha plantejat, que jo crec que és important, el tema d'una transició entre unes formes de cultivar la terra i unes altres. Evoluciona la salut, la formació, s'han fet anàlisis de les conseqüències d'utilitzar un determinat tipus de pesticides, d'utilització, de contaminació dels aqüífers. Tot això està en estudi i tot això senyora va Castillo. A fer-nos que... Senyora. Ja? Era el 3. Bueno, gràcies per la col·laboració i a continuar treballant de l'endavant. Gràcies. Bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del punto número 26? Vale, pues ¿votos a favor del número 27? Vale, pues quedan aprobados ambos puntos. Bien, pasamos ya al turno de mociones. Comenzamos con la número 28. Moció suscrita por el señor Mendoza, del Grupo Popular, sobre les obres en la carretera CV-500. Señor Mendoza. Sí, gracias. Bueno, las decisiones que se adoptan en cuestiones de movilidad afectan directamente a la economía y al empleo de cualquier población, como hemos podido ver con la prohibición de aparcar en el carril bus MT de la ciudad, y que así ha afectado a hosteleros y al empleo de las personas que trabajan en las zonas de las grandes vías. Y lo mismo ha sucedido con las medidas adoptadas en la CV500, decisiones que se adoptaron, ya les adelantamos que iban a tener sus consecuencias, y después de un tiempo hemos dejado para hacer una valoración, y 2 años casi después, pues bueno, los resultados pues no son los que deberían haber sido, ¿no? Este verano la hostelería del Perellonet y el Perelló ha registrado unas pérdidas en sus ingresos del 25%, han cerrado negocios de hostelería, se ha producido una bajada en el censo de habitantes en el Perelló de unas 300 personas, han bajado los precios de los alquileres y los carteles de se vende pues aumentan. Se han generado más incidentes en una carretera en las que antes no los habían,
al producirse el estrechamiento para un carril bici que nadie ha utilizado y que los mismos ciclistas tacharon desde el primer momento como inseguro por estar lleno de arena y de gravilla, e incluso cuando decidieron tomar la decisión de poner los famosos cojines berlineses hasta autobuses de la MT, esquivándoles, poniendo en riesgo no solamente a los usuarios del servicio, sino también a los propios conductores. Y la verdad es que yo me pregunto que cómo se tomaron esas decisiones y si realmente se habló con toda la gente, ¿no? Con toda la gente que vive en el Perellonet, en el Palmar, en el Saler, los residentes vacacionales, los usuarios, la gente que se desplaza a disfrutar de la gastronomía de la zona, y eso que se comprometieron en el pleno del 26 de enero de 2017 el señor Campillo en una propuesta, en respuesta a una moción suscrita, propuso una alternativa en la que decía que desde el gobierno de la Nau es comprometerme a continuar el proceso de diálogo con las entidades veïnals y sociales del pueblo del sur de Valencia en altres poblaciones implicadas, cosa que no ha sido así. Han pasado casi 2 años y no les han preguntado ni les han dicho, han ido a hablar con ellos para ver cómo ha ido, cómo les ha afectado todo este tipo de medidas que se han adoptado, si han sido satisfactorias, si les han afectado a su economía o no. El otro día podíamos ver en la misma carretera CV500 un cementerio improvisado con lápidas, con cruces que significan la muerte económica de todos esos pueblos. La otra noche también volvieron a aparecer. Lo que es curioso es que en 4 horas habían desaparecido, tuvieron muchísima prisa en retirarlo, no sea que la gente lo viera y pudiera opinar también sobre este tema. Y estas medidas han afectado seriamente a muchas personas, pero yo no sé si dentro de esa gran capacidad de análisis que tienen ustedes sobre estas cosas que van en contra de sus medidas, a lo mejor han pensado que las cruces y las lápidas eran más un adelanto de Halloween, y porque ya la verdad no sé qué pensar, si realmente no piensan que eso que está allí son 4 locos que han decidido poner lápidas y cruces y no realmente que son gente que trabajadora, que tiene sus negocios y que realmente esas medidas pues le están afectando. Lo que pide esta moción, que es un reflejo de la petición de mucha gente de estas poblaciones, no solamente es una medida que quiere naturalmente y que trae aquí el Partido Popular, sino que también refleja mucha sensibilidad de toda esta gente, es simplemente cuestiones tan sencillas como ya no hace falta que aumenten la velocidad, es algo que se puede que se queda como está, nadie ha pedido que se aumente la velocidad. Hay una cuestión que es que en un tramo de 18 kilómetros en una carretera que utilizan maquinarias agrícolas, en la que hay un turismo frecuente, en la que pasan autobuses, en la que la gente discurre a una velocidad muy moderada, se producen ciertas colas y ciertos embotellamientos en cierto momento, y lo que se solicita es que en 2 momentos puntuales, en 2 tramos puntuales, pueda haber una línea discontinua para poder adelantar. Yo creo que es una cuestión normal, es una cuestión porque le afecta a muchísima gente que vive en el Perellonet, que vive en el Perelló, que vive en el Palmar y que todos los días, y que le afecta, naturalmente lo que quieren es respetar las normas de circulación y que, bueno, pues hay momentos en los que naturalmente aquello se hace un poco insufrible, ¿no?, todo ese tramo. Luego la solución esta que está pensando la Consellería de un bulevar para ir caminando desde Valencia, y por supuesto no han dado ninguna alternativa más al transporte público, que es con la MT, a la cual también se comprometieron en el pleno del 22 de febrero de 2018, en el que el señor Grechi se comprometió que mejoraría el servicio de la MT, y tampoco ha sido así. Por lo tanto, pues bueno, lo que se solicita... Vaya, acaban, por favor. Acabo enseguida con la última propuesta, que en la línea 25 tenga una parada en el Perelló, ya que entra en el Perelló para dar la vuelta y volver hacia Valencia. Gracias. Moltes gràcies. Té la paraula el señor Estelles. Sí, siendo un tema debatido en este pleno y sin redundar excesivamente en lo que ha comentado el señor Mendoza, coincidimos por cuanto hemos tenido la misma información en cuanto a lo que serían las pérdidas vecinales derivadas de un proceso, en el cual los vecinos se levantan una mañana y aparecen cojines berlineses y una pacificación del tráfico pues no consensuada. Resultado, y dos tractoradas y lo que les queda por venir. Los cojines berlineses producían más accidentes que prevenían y se acaban quitando. Rectificación, chapuza igual a rectificación. Es verdad, y estuvimos de acuerdo y coincidimos que había que poner semáforos, y aquí lo dijimos en el Grupo Ciudadanos en este pleno, que la velocidad de 60 nos parecía, la reducción de velocidad de 60 nos parecía adecuada, aunque quizá lo que parecía exagerado
y creo que la moción, cuando plantea el retorno de tramos de línea discontinua, porque se puso una línea continua, nos parecía exagerado, por cuanto sí que podían haber vehículos más pesados y a la hora de adelantar, pues de alguna manera, tanto si se tenía que generar esa maniobra como algún vehículo extrañamente lento, sencillamente porque yendo 60 puede acabar yendo a 30, pues tener la posibilidad de adelantar y hacer más fluido el tráfico. Dijimos, y nos mantenemos, que esa carretera había que entenderla bien, su naturaleza, son cuatro carreteras en una, en invierno, en fines de semana, en verano, en fines de semana, con unas densidades poblacionales absolutamente diferentes, y lo que pasa cuando se quiere hacer todo alrededor de una ideología radical marcada, muy marcada, es cuando se producen las situaciones que se han producido en la CV500, es decir, no quiere entender la carretera. Sí es verdad que había que compatibilizar el entorno natural con esos desplazamientos, pero ustedes fueron a su idea original, que era pacificación, hicieron un castro, revolución o muerte, no pacificación o muerte. Y lo que han generado son problemas en la hostelería, problemas en los vecinos que se tienen que desplazar a sus casas, y ahora se plantean unos nuevos proyectos, y claro, los nuevos proyectos, hacer la rotonda, en este caso, del acceso al Palmar, seguridad vial, por supuesto. Conectar el Saler con el puerto. Hemos estado con las asociaciones del Saler, hemos estado con la Casa de la Demaná en su día y lo vimos bien. Adecuar en la millora del tramo de la Gola de Puchol, ahí es un tramo inseguro, lo vemos bien. Y pero la rotonda del Perellonet, explíquenla. Es decir, expliquen si esos proyectos están consensuados, esos proyectos se han hablado con las diferentes asociaciones, expliquen para qué luego la rotonda del Perellonet, expliquen qué está pasando también con las molestias de las personas del Perelló, por cuanto aquí, en este pleno, y no quiero redundar excesivamente, ya digo, lo que dice el señor Mendoza, se votó y se aprobó desde su moción alternativa, que seguían trabajando, y siguen trabajando, se ve, para que la línea 25 llegase. Luego nos mienten, hacemos preguntas y decimos qué planes tiene el Ayuntamiento para 2018 respecto a la CV500 y lo derivan toda la Generalitat, y sin embargo en su moción alternativa nos hablan de seguir trabajando con la línea 25, que por cierto, línea 25 que en junio y en julio duplicó la cantidad de completos en la línea. Pasaron prácticamente al doble de completos. Bueno, en agosto ya, cuando vieron que los datos no le favorecían, el señor Grefchik cortó el grifo, como siempre, y no nos pasó un dato más, para variar. Pero la línea 25 ha dado problemas de servicio este verano, a pesar de los pseudointentos de generar frecuencias. Y luego, lo que nos resulta extraño, paradójico y contradictorio, es el hecho de que su alrededor, insisto, de su ideología ecorradical, muchas veces aquí marcada, traen ustedes una línea 25, las cuales nos contestan alegremente y nos dicen lo que yo suponía, que van cambiando de modelo de autobús según les parece, cuando la AMT tiene una flota híbrida suficiente para dotarla en un entorno protegido y no lo han hecho nunca. Jamás han fijado una flota híbrida. Eso es el ejemplo que ustedes dan de ecosostenibilidad. Entonces, en ese totum revolutum que han intentado hacer en esa carretera con un carril bici, el cual lo idearon para cicloturistas cuando allí pasan ciclodeportistas y efectivamente no lo son nadie, encima el mantenimiento era patético, en todo ese entorno traen nuevos proyectos. Bien, de acuerdo. Pero una moción alternativa, la cual en la primera parte dicen que continúan trabajando con lo que ya hicieron y dando refuerzo a lo que ya hicieron, que fue una chapuza, no se lo podemos aprobar, unos nuevos proyectos, que sí lo vemos, una conexión, o una, en este caso, pasar al Ayuntamiento, el tema del Saler, lo vemos bien, pero claro, cuando dicen que siguen trabajando con la línea 25, ni se lo creen en Valencia, ni se lo creen en Perelló, ni se lo creen los usuarios de la MT, y mucho menos cualquier persona que conozca las características de este servicio. Y poco más que añadir, más que, insisto, no nos podemos tragar esta moción alternativa por cuanto es algo voluntarista, pero está llena de contradicciones, incluso de alguna mentira. Muchas gracias, señor Estellés. De la palabra, señor Campillo. Bueno, pues a mí me alegra que el Grupo Popular presente esta moción porque pueden tornar a contrastar els diferents models de ciutat que tenim, i està bé perquè vostès tenen l'oportunitat d'exposar el seu punt de vista i quin és el seu model de ciutat, i nosaltres podem exposar quin és el nostre model de ciutat, quin és el model de ciutat d'aquest govern, i comparar i contrastar. Nosaltres partim d'una premissa, i és que la mobilitat, les polítiques de mobilitat o de trànsit, perquè es deixina, no?, en el govern anterior, que aplicava el govern anterior, eren un complet desastre que duien al forat a esta ciutat, perquè eren unes polítiques totalment contràries a el que s'havia fet en totes les ciutats de la Unió Europea en els últims 20 o 30 anys, que és precisament afavorir una mobilitat sostenible on les persones que caminen, les persones que van en transport públic, les persones que utilitzen transports no contaminants com la bicicleta, tinguen prioritat, se senten segures front a l'ús del vehicle privat. I
Y es verdad que vostès partixen de la premisa contraria, y es que això deu ser la selva, això deu ser que cada un faça el que li doni la gana i per tant li han de donar totes les oportunitats a tot el món per a que gaste el seu vehicle privat, perquè això, com va dir la seva companya, diputada de la Comunitat de Madrid, va dir, esto es una cuestión de libertad, ¿no? Y como es de libertad, yo tengo derecho a coger el coche cuando me dé la gana, donde me dé la gana, y ustedes no me pueden imponer a mí donde no puedo coger el coche. Y ese es el gran error, la base de tot l'error que vostès cometen contínuament en temes de mobilitat. No és una qüestió de mobilitat, és una qüestió de planificació i de sostenibilitat. I és una qüestió de que la llibertat d'agarrar el cotxe implica que tindrem més contaminació atmosfèrica i, per tant, tenim afectacions a la salut. Hi ha desenes de milers de persones en les ciutats espanyoles que moren cada any per l'ús excessiu del cotxe a banda de provocar un augment del canvi climàtic. No és una qüestió de llibertat, igual que no és una qüestió de llibertat imposar normes de seguretat alimentària i no fer que cada un li doni la gana en els restaurants i fer el que li doni la gana i que cada un diguera jo tinc mi llibertat per dar el que me dé la gana. No, vostè té la llibertat per donar lo que le dé la gana, pero cumplir una normativa de seguridad alimentaria. Y en el caso de la salud ambiental es lo mateix. Que ese es el gran error que tienen vostès en la movilidad, que duen esta ciudad al desastre en las políticas de movilidad y en la salud ambiental. Nosaltres tenim un objetivo compartido en la conselleria, y no en Samaguemés, pacificar el tránsito de la carretera del Saler, porque es una carretera que además travessa el cor del primer parc natural dels valencians, de l'Albufera, que vostès s'omplin la boca després de defensar i sin no sé quants pactes d'alcaldes i no sé quantes coses se fan la foto i diuen que vostès estan lluitant contra el canvi climàtic, però després de forma en ningú. I quan se proposen mesures per afavorir la sostenibilitat dels nostres ecosistemes i de les nostres carreteres, després, ah, no. Com anem a tocar això? Com anem a tocar això? Pues tocando, claro que sí. Igual que en el 680 se va a tancar el acceso del tráfico privado a la Devesa, se va a montar el pifosto que se va a montar que hasta cremar el embarcadero municipal, que hasta se arriba a cremar el embarcadero municipal, y hoy en día, 30 años después, ningú posa en dubte que es una barbaridad entrar en el coche per dins del bosc de la Devesa. Igual que d'ací 20 anys, ningú posarà en dubte que va ser una bona decisió reduir de 80 a 60 la velocitat màxima de la carretera, que són escassos minuts en el trajecte màxim, igual que ningú posarà en dubte que tinguem que fer una rodona en el Palmar, perquè és un punt perillós d'accés i sida al Palmar, una de les poblacions més turístiques de la nostra ciutat, on hi ha hagut accidents, igual que ningú posarà en dubte que fem una actuació d'accessibilitat a l'embarcadero del Puigol, que és un dels punts més visitats del Parc Natural de l'Albufera, i que la gent se juga la vida creuant la carretera damunt al costat d'un canvi de rasant, perquè n'hi ha un pont, que és el pont de la Gola del Puigol, i la gent continua creuant aquesta gola i aquesta carretera sense que n'hi hagi un trist semàfor. I a més, un disseny de parades de la MT nefast, on la parada de la MT en direcció sud està en la Gola del Puigol i la parada en direcció nord està en l'itinerari històric de la Gola, que està creuant la Gola, ningú posarà en dubte d'ací 20 anys i ses mesures. Però saben què? Que vostès s'entesten contínuament el grup popular en posar-se del costat equivocat de la història. Contínuament. I vostès ara estan aprofitant que n'hi ha certament una part d'oposició per part de les poblacions locals, una part de la població, perquè jo ahir vaig estar en el Consell Districte de la Junta de Pobles del Sud i es puc ben assegurar que la gent del Palmar ens va donar l'enhorabona per construir finalment, perquè la consellera estigui construint la rotonda del Palmar, després de dècades de reivindicacions. I si vostè hagués anat ahir a la Junta de Districte de Pobles del Sud, ho podria haver comprovat, però se veu que aquesta opinió no li interessa, senyor Mendoza. Només li interessa quan algú es posa en làpides. Per cert, les llevem, perquè està en sol protegit i perquè, a més, és una distracció per a la conducció. O és que està vostè a favor d'això? Vaja acabant, per favor. Senyor Mendoza. Gràcies. Mire, nosotros nos ponemos del lado de las personas. Usted no ha hablado todavía de personas. No ha hablado de cuántas veces se ha reunido con los vecinos del Perellonet, ni con los vecinos del Palmar, ni con los vecinos del Perelló. No ha hablado. No. ¿Cuántas veces se ha reunido con ellos? ¿Con las asociaciones? ¿Con los hosteleros? ¿Con cuántas? ¿Con cuántas se ha reunido? ¿Para qué? ¿Se ha reunido usted con ellos? ¿Ha hablado con ellos? Pero si hay alcaldes que están en contra de lo que ustedes están haciendo, alcaldes pedáneos. No se han reunido con ellos. No se han reunido con ellos.
No se han reunido con ellos, no se han reunido con ellos, no lo digan. Y encima han prometido aquí que lo harían y no lo han hecho. Prometieron, como prometió el señor Grechi, que nada más acabara la Generalitat, el plan de concesión de autobuses, ellos se pondrían, enseguida estaría las paradas del autobús, planes de concesión del mes de junio. ¿Dónde están las paradas, la parada del Perelló? No están, tampoco está el señor Grechi. El alcalde del Perelló, del Partido Socialista del País Valencià, está en contra de sus medidas. Qué pena que la señora Gómez no esté, casualmente ha volado. Me gustaría que usted le cediera ahora 30 segunditos para que le dijera si está a favor de lo que dice su alcalde. ¿Está a favor de lo que dice el alcalde del Partido Socialista del País Valencià o no está a favor de lo que dice el alcalde que está en contra de lo que ustedes están haciendo? Del gobierno de la NAU. Son del mismo partido. Están en contra. Pero de eso no hablamos. De eso no. Usted no. Usted es que contaminar. Es claro que se contamina. ¿Que no contaminan los atascos cuando hay colas todos los fines de semana allí porque nadie puede adelantar? Claro que sí. Oye, yo no estoy en contra de la rotonda del Palmar. Yo no estoy en contra de que usted haga un acceso mucho más seguro, naturalmente, a la ola. Claro que sí. Yo no he hablado de eso. He hablado simplemente de que en un tramo de 18 kilómetros usted dejen dos líneas discontinuas para poder adelantar en cuestiones puntuales. Que a las 7 de la tarde hay mucha gente, ya no hay casi tráfico allí, hay mucha gente que va a trafar y se encuentra con una máquina agrícola y tiene que ir detrás a 10. Simplemente estamos hablando de eso. Cuando no se puede adelantar, no se puede adelantar. Y luego, la línea de la MT, es que lo prometieron. La Generalitat Valenciana, la consellera, no ha pensado en ningún momento en el Perelló. La línea 1 llega hasta el Saler. Y el resto de las líneas, claro que pueden ir hasta el Perelló. ¿Sabe desde dónde? Desde Alcira. Desde Alcira tiene que ir uno al Perelló. Pero no puede ir ni desde Valencia, no puede ir. No puede ir. Y la línea 25 entra dentro del Perelló, gira, es solamente parar. Y se comprometieron ustedes y no lo han hecho. Me puede usted decir lo que quiera y espero que en su siguiente intervención me hable de personas. Porque lo que usted está diciendo de Parque Natural, estamos todos de acuerdo. Claro que quiero que el Parque Natural siga siendo lo que es. Claro que nosotros lo hemos protegido durante mucho tiempo. Ya se lo dije la otra vez, es el único parque de España que ha tenido dos parques de bomberos en su interior para protegerlo. Y lo hizo este partido. Con la ayuda de con los impuestos de todos los valencianos. Dígale al señor Grechi que no está, ¿cuándo va a poner la parada de la MT? ¿Cuándo? Porque se comprometió a ello. Cuando estuvieran hechos los planes. Señor Mendoza, vaya acabando, por favor. Que llega el Perelló, incomunicados, gracias a ustedes, a su gobierno, al del voto. Señor Estellés, te hago usted la palabra. Pues dos etapas, insisto. Una primera etapa, que supongo que habrán aprendido sus errores, donde esa ecoradicalidad basado en esa ideología, nos lleva a errores en esa carretera, es decir, no sé si con influencias de algún otro concejal, señor Campillo, porque en principio quien defendió lo de los cojines berlineses no fue usted, y a partir de ahí cuatro proyectos que bienvenidos sean, porque son de seguridad vial, todos, y uno de conexión histórica, es que no son de pacificación radical y sin sentido en algunas actuaciones, salvo que la puesta en práctica nos lleve a lo contrario. Y consenso. Una primera etapa con tractoradas, sin consenso, y esta segunda etapa por lo que nos llega todavía sin el consenso necesario. Y al final el objetivo es que las personas lleguen a su destino, que las personas puedan desarrollar sus negocios, que se preserve el medio ambiente y que al final esa carretera pues no sea una fuente de conflictos, que es en esta legislatura donde no los estaban, donde no existían, ahora son y ahora están. Y es debido a que ustedes han confundido tres conceptos. El primero, las ideas. Una buena idea es que una carretera que está en un entorno natural sufra una transformación o reciba una transformación para que todo el mundo gane. Y habrá gente que obviamente no le gustará, porque, y habrá gente que sí. Si el beneficio común es mayor, adelante. Si en eso preservamos el medio ambiente y además permitimos cruzar los patitos, adelante. Otra cosa es la ideología. Perfecto. La ideología que todos tenemos, que quede claro, porque ustedes están últimamente con un debate pseudoinfantil alrededor de la ideología que todos tenemos, sí señor, pero esa ideología lo que les tiene que llevar es a lo siguiente, necesitamos anteponer pues la preservación medioambiental, que cruce el patito y hablamos con las personas para llegar a consensos, que igual no a todo el mundo no le gustan, pero conseguimos un mayor consenso. Y otra cosa es la ecología, otra cosa es la ideología radical.
la cual se trata de que llega un momento que ustedes ya bailan hasta con los postulados más radicales, que son hasta desvíos de esa carretera, que han llegado públicamente a bailar con ellos. ¿Para qué? Para que la gente no llegue a su destino, hacerlos llegar por la nacional para volver hacia atrás. Es que eso, ustedes han apostado por eso. Pues esos son los tres conceptos, los cuales, llevados a término en su día a día, en este ayuntamiento durante 3 años, sobre la ideología radical, nos lleva a las asociaciones independentistas que ustedes dan, en este caso PSPV y Compromís, dan subvenciones. A decir que el muro de Sassua, el de la vergüenza, era una serpiente verano. A estar defendiendo a muerte la encuesta fallera. A la política sectaria del señor Greche en Valencia en cuanto a la movilidad. A la barbaridad injuriosa que ha dicho hace un momento, en este caso, la señora de Podemos. Y incluso, y les recuerdo el origen de esta legislatura, a prometer sus cargos por imperativo legal. Eso es, cuando hablamos de ideología, la ideología radical, que no nos gusta y que no es buena para la ciudad de Valencia. Molt bé, moltes gràcies, senyor Estellés. Té la paraula el senyor Fuset. No, Campillo. M'he equivocat, el senyor Campillo. Volia desmentir que no es reunirem amb les associacions dels pobles del sud. Tindrem una reunió completa amb totes les associacions en la seu de la conselleria on estic. On estigueren de tots els pobles del sud, on estigueren de tots els pobles del sud, molts dels quals presenten veus crítiques, perquè saben que les n'hi ha, saben que les n'hi ha. El que nosaltres és mantenir la posició i la coherència, no com vostè que diu, no, jo estic a favor de la rotonda del Palmar, no, jo estic a favor de l'accés en la Gola del Puigcerdà, li ho ha dit a la gent del Perelló, perquè estan furibundament en contra, ja que vostè és el seu vocero així, podia parlar-los i dir, no, no, jo estic a favor de la rotonda del Palmar i de l'accés a la Gola del Puigcerdà, encara que vostès no estiguen a favor, perquè no estan gens a favor. I li recorde que el Perelló no és un poble pedani de València. El Perelló té un alcalde que serà del partit que siga. Nosaltres defensem la posició de València, més enllà de partits, que vostès és el que no entenen, més enllà del que no entenen. I les alcaldies dels pobles del sud de València, ciutat, estan totes a favor d'aquestes mesures. Totes i cadascuna. Mireu, parlem de persones, anem a parlar de persones, senyor Mendoza. Informe de la Direcció General de Trànsit. La velocidad excesiva o inadecuada es el componente fundamental que determina la mayor o menor incidencia en la siniestralidad vial, la gravedad y el grado de lesión de las víctimas en caso de accidente de tráfico. En 2017, 400 personas fallecieron en las carreteras en accidentes en los que la velocidad fue uno de los factores concurrentes. Además, en dicho informe se constata que a mayor velocidad mayor número de accidentes y víctimas, mientras que un descenso de la velocidad se acompaña de un descenso de la siniestralidad. Además, en el informe se confirma que el riesgo de fallecimiento de un peatón atropellado se multiplica por 5 cuando la velocidad de impacto pasa de 30 a 50 y en que en vías interurbanas una reducción de la velocidad media de 5 km/h reduce un descenso de los accidentes mortales de un 28%. Parlem de persones, senyor Mendoza. Parlem de la vida de les persones. D'això estem parlant. Miren, front a els discursos catastrofistes de que anàvem a acabar en la mobilitat de la carretera, que ningú voldria anar, que anàvem a baixar la velocitat i ahir no entraria ningú, que seria un desert, pues miren, li vaig a donar les dades científiques. En 2015, la intensitat mitjana diària de vehicles era de 10.480 vehicles per dia. En 2017, una volta baixada la velocitat de 10.428. Igual, eixa era la gran hecatombe de la carretera, si anàvem a baixar la velocitat. Però és que sap el que passa? Un moment. Sap el que passa? Que estem fent el que vostè va dir en 2015. Vaig a llegir-li exactament el que vostè va dir en febrer del 2015, publicat en un periódico d'esta ciutat. El edil de tráfico, señor Mendoza, se mostró de acuerdo con la petición vecinal. Por favor, vaya acabando. Del Saler, para ir, pero quería ir más allá y propuso que se bajara la velocidad en todo el tramo de la carretera hasta el Perellonet, hasta el Perellonet. Por favor, vaya acabando. Mendoza abogó por la convivencia de. Por favor. Se acaba el seu temps. No para de interrumpir. Venga. Pasem a votar. La moció alternativa a esta proposta. Vots a favor de la moció alternativa. Vots en contra.
Queda aprobada, per tant, la moció alternativa. Passem, perdó, al punt número 29, que es debatrà conjuntament amb el punt número 33. Moció subscrita pel senyor Mendoza, del Grup Popular, sobre revocació de la declaració contra la policia local aprovada en el Consell Local d'Immigració. Així mateix, moció subscrita per la senyora Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el suport a la professionalitat i el treball realitzat pels policies locals de València. Té en primer lloc la paraula el senyor Mendoza. No tuvo otro remedio el señor Ribó que ayer en el día del patrón de la policía local hacer un alegato a favor de los policías, de los cuales es su máximo responsable, él es el jefe máximo de la policía local. Policías que cuidan de su integridad y la verdad no en un número muy reducido y que cuidan de la seguridad de todos los valencianos, de todos los visitantes y que han tenido que esperar casi una semana y forzado por el calendario del patrón a oír un mensaje tibio de reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente. Un servicio que es imprescindible para que la ciudad funcione con normalidad, pese al señor Grecci, y la profesionalidad de este cuerpo, pues naturalmente, está fuera de toda duda. Nuestros funcionarios, nuestros policías, son funcionarios tan funcionarios como cualquiera de esta casa, pero con la salvedad de que ellos tienen que desempeñar su trabajo en condiciones, en algunas ocasiones, adversas, y sobre todo ahora que la escasez del personal pues es algo que es habitual en el cuerpo, ¿no? Ahora. La verdad es que ha tenido tiempo suficiente para coger un día y haberse subido a un coche patrulla y haber cogido el turno de mañana, el turno de tarde y el turno de noche y haberse ido con la policía a ver cuál es su trabajo. Y estoy seguro que si lo hubiera hecho, hubiera tardado el mismo día 16 o el día 17, hubiera derogado el acuerdo del Consejo de Inmigración e Interculturalidad, que la verdad, después de sus declaraciones y de salir con ese apoyo, pues bueno, no deja a la señora Fábregas en el mejor lugar y luego, naturalmente, pues me parece de un electoralismo, preelectoralismo total. Y sobre todo porque han demostrado durante mucho tiempo que la policía local no es algo muy del gusto de ustedes, sobre todo porque hemos oído declaraciones del señor Grecci llamando sicarios a la policía local, donde todavía no gobernaba, los sicarios de Rita Barberá, a la señora Lozano la hemos oído llamarlos machistas intolerantes y bueno, lo del acuerdo del otro día de la señora Fábregas liderando un acuerdo en el que se refiere a su trabajo como racismo institucional, pues es de lo más triste y penoso que hemos podido oír en este ayuntamiento. Como decía, lo de la policía no es muy de su agrado y sobre todo siempre que para aquellas personas que no piensen igual que ustedes o a no ser que los puedan poner a su lado para su protección cuando se les manifiesta no les reprueban su actitud. Para eso sí que la policía, la verdad, es que sí que es buena y entonces sí que las queremos al lado. Y aquí están, sin quejarse, sin decir nada. Los policías aquí están, han oído todo lo que han tenido que decir, pero aquí están, haciendo su trabajo diario sin poner ninguna pega. Y lo ocurrido el 15 de octubre en el Consejo Local de Inmigración de Interculturalidad es de las cosas, como ya digo, de las más lamentables que se ha oído en mucho tiempo. Sobre todo porque adoptar un acuerdo en contra de la policía local, en el que la señora Fábregas y la señora Lozano miraron para otro lado en un principio de acuerdo en el que pues, se abstuvieron, y que luego parece ser que desde las filas del Partido Socialista se ha querido maquillar, porque la representante del Partido Socialista votó a favor de un acuerdo, de una propuesta, de un documento que se llevó en el que se decía que el patrón de trato de la policía local era completamente inaceptable hacia el colectivo de los manteros, que la policía local criminalizaba a las personas, que el cese había que cesar inmediatamente las persecuciones policiales que sufren los manteros en nuestra ciudad, que había que incorporar a los manteros a los mercados, otro regalito envenenado para el señor Galeana, y alguna perlita más. Y la verdad yo me pregunto quién es capaz de escribir estas cosas sin conocer cuál es el trabajo diario de los policías. La venta ambulante ilegal, pues bueno, es uno de los problemas que tenemos en esta ciudad, en la que hay pues más de 1000 vendedores ilegales repartidos entre todos los mercados extraordinarios y en el centro de la ciudad y en la playa,
y les aseguro que en este grupo estamos totalmente en contra de que se criminalice a ningún colectivo, porque no va con nuestro ADN, y menos aún por el origen, por la actividad y por el trabajo que desempeñan, porque para nosotros hacer cumplir la ley y que la policía haga cumplir la ley es lo fundamental. Pero es indignante que a día de hoy todavía se mantenga este acuerdo y se nos plantee una especie de declaración institucional para quedar bien con la policía y decir que, pues bueno, que el trabajo que hacen, pues que todos sabemos, es un trabajo fantástico y que con eso vamos a ver si acallamos al Partido Popular y con esto acabamos. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos es que se reconozca el trabajo de la policía local y que naturalmente se revoque ese acuerdo de la comisión, porque los policías no se merecen un trato. Muchas gracias. Gracias. De la palabra la señora Jiménez. Para el tiempo. Bien, buenas tardes de nuevo. Tengo que decir que, pues bueno, me siento muy triste de que una vez más la extrema izquierda vuelvan otra vez a arremeter contra la policía local. Señora Fábregas, no tengo más que le tengo que decir algo. Yo soy hija de migrantes. En los años 60 muchos españoles tuvieron que emigrar. Mis padres estuvieron nueve años en un país y tuvieron que cumplir las normas de ese país. Mis padres nunca los detuvieron, no traficaron con nada, pero fueron a trabajar con un contrato laboral. Hasta que no se regularice aquí, usted puede traer 500, 600 o 700, pero si no tiene una economía para darles, los están utilizando para una foto y para votarles. Y eso sí que es de ser racistas. Ustedes no están tratando a los inmigrantes como les toca. Dicho esto, palabras de usted el lunes pasado en el Consejo, palabras de usted que están grabadas en una grabación. Escuche bien, señora Menguzato, que ustedes se escondieron. Palabras de la señora Neus, y ustedes salieron corriendo, no votaron que no, ¿eh? Sigue habiendo prácticas policiales racistas. Si usted cree que hay eso, denúncielo. Está grabado, ¿eh? Usted misma me dio la grabación. Bien. Vuelve. Lo tengo clarísimo. Usted, lo tengo clarísimo. Bien. Denuncie si hay algún policía o algún funcionario o alguna persona que sea racista. Pero lo que usted no puede hacer, y lo vienen haciendo 3 años, es a toda la institución de la policía local siempre machacarles con algo. Señora Neus, dedíquese a hacer el trabajo. Lo que usted está haciendo, tanto Aquarius, esto se viene haciendo en España continuamente en la zona de Ceuta y Melilla. Nuestros policías nacionales y la Guardia Civil les tiene que dar comida, les tiene que dar zumos, les tiene que dar choles. Yo a usted aún no le he visto. Yo a usted aún no le he visto dar un bocadillo a un inmigrante. Cuando la vea, a lo mejor se gana el respeto. Y la Cruz Roja, que hay en Ceuta y en Melilla, le aseguro que trabaja más que usted. No utilice a los inmigrantes. Señora Menguzato, las palabras que estas señoras, y también estaba la señora Lozano, que creo que es de Compromís, la señora Neus es de Podemos, y Compromís creo que es del alcalde, el señor Ribó, que es el máximo jefe de la policía local, y es el culpable de esto, porque a mí que ayer, el día de la policía local, pues el señor alcalde diga que sí, que los defiende, que tal, no, señor alcalde, lo que tienen que hacer es esa acta donde una concejal está acusando a la policía local, y no es la primera vez que acusan de racistas. ¿Puede haber alguien? Denúncielo, pero denúncielo, no acuse a todos, ¿vale? Y no utilice a la gente inmigrante para hacerse una foto y un voto. Y le voy a decir otra cosa, que a lo mejor la señora Menguzato es la que se lo tenía que haber dicho ese día en vez de haberse escondido. Su jefe, el de la casta, el de la nueva casta, el Pablo, el Pablito, el que la policía, odiaba a la policía, policía malos, todos malos. Pues ahora bien que ha pedido escolta, ¿eh? O sea, que haga el favor de hacérselo mirar un poquito. Policía local no roba. Escúcheme, señora Neus, no hable con Grechi. Si Grechi es como usted, si le da igual. No hable con Grechi. Si Grechi también se mete con la policía y los perseguía y tal. Pues, no.
Señora Neus, cuidado lo que dices, que tengo hasta fotos tuyas, cuidado. Señora Neus, están ahí los juzgados. Cuando quiera me lleva, que ya se lo demuestro yo lo que usted hacía. Señora Neus. Vale, anem a tranquilizar el debate, por favor. E intente hacer planteamiento general, no, perdone, si será menos estoy complicado. Estoy hablando a la señora Neus y sí, su pero, de compromiso. Sí, ya lo sé. ¿Vale? Es una moción en la cual no es imprescindible hacer referencias personales. Vale. Yo le agradecería que, por una cuestión de orden, intentara plantear los temas de una forma general, reduciendo al mínimo las alusiones personales. Muy bien, gracias. Volvemos. El tiempo ahora me lo quita porque me ha interrumpido Gretchen. Bien. No os preocupe, que le conte el tema, señora. Señora Neus. La policía no roba, la policía no se lleva los macutos de los bolsos y de las falsificaciones, no. La policía descomisa, a ver si se le mete ya en la cabeza, no se llevan los paquetes, descomisa. Escúchese en el Consejo la semana pasada todo lo que usted dijo aquí. No se llevaron los paquetes, la policía no se lleva nada, la policía descomisa. Y ya no tengo nada más que decirle. Señora Fábregas, haga el favor de verdad de hacérselo mirar. Creo que está en una situación un poco bastante delicada. Señora Menguezato, ¿por qué se esconde el PSOE? ¿Por qué se esconde en el Che Consejo y la persona que tienen sale corriendo en vez de votar en contra y al día siguiente sale usted en un titular, en el Levante, todo nuestro apoyo a la policía? No, señora Menguezato, el apoyo no se da en un Levante. Vaya acabando, por favor. Ya terminó, pero no me ha quitado el tiempo. Vaya acabando o le tallaré la paraula. Aquí, dando la cara y revocando. Ya ha terminado. Muchas gracias. Señora Menguzato. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que no entiendo muy bien. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Ah, vale. Que no entiendo muy bien, porque la verdad es que hace como unas tres semanas, o bueno, exactamente 25 días del suceso en las calles, hace 15 días de este Consejo, y la verdad es que me sorprende, porque creo que declaraciones por parte de este Gobierno para apoyar y defender la legitimidad de la actuación de la policía local las ha habido desde el primer día, que hice yo como concejala de policía, no sé si lo recuerdan, aunque a la señora Jiménez no le parezca o no le guste, no quiere que las haga, no sé dónde, bueno, bien. Las hubo también por parte de la portavoz de este gobierno, defendiendo la actuación de la policía y la legitimidad de las actuaciones de la policía, y hasta el día de ayer, efectivamente, en el propio día de la policía local, en la que el alcalde, representando a este ayuntamiento, defendió la legitimidad y la actuación de la policía local. Yo entendí que se tendrían que retirar estas mociones, ¿no? Es decir, el gobierno manifestaba claramente que ante los delitos en esta ciudad la policía local actúa, evidentemente, y claro que vamos a defender esa actuación, y lo hicimos desde el minuto uno. Claro, otra cosa es la intención de sus mociones, porque si la voluntad de este gobierno está clara desde el minuto uno, ¿por qué 25 días después, 25, señor Mendoza, que ha venido usted a dar su opinión sobre la grandeza de la policía, 25 días después siguen manteniendo estas mociones? Pero aún así, por una cuestión de responsabilidad, porque el trabajo de la policía local no va de quién defiende y quién dice y quién es más de la policía, no va de eso. Es algo bastante más serio y más riguroso. Les presento una declaración institucional para que este ayuntamiento en su conjunto defienda las actuaciones de la policía local. Y ustedes se han negado, pero se han negado, y me podrán decir ahora las comas y los puntos que quieran de por qué se niegan, es que la voluntad de traer esta moción a este pleno era generar lío con el tema de la policía local, ustedes que tanto la quieren, tanto la defienden y tanto la aprecian. Y miren, se han negado a una declaración institucional que dice que el Ayuntamiento de Valencia muestra su apoyo y reconocimiento al trabajo abnegado dentro de sus competencias sobre la seguridad y la tranquilidad en nuestras calles, plazas, avenidas y colegios y en los eventos multitudinarios. Que los valencianos y valencianas nos sentimos agradecidos por su labor y orgullosos de su trabajo. Que se pueda seguir cumpliendo con su enorme labor. Que este Ayuntamiento continuará trabajando en la mejora de la defensa de toda la ciudad, dedicando el máximo esfuerzo en su dotación y formación, y finalmente
que este ayuntamiento, a través de la presente declaración institucional, rinde homenaje a la Policía Local de Valencia y muestra su apoyo incondicional a todas y todos los policías que día a día portan el uniforme con orgullo y defienden la seguridad de esta ciudad. Y ustedes, como quieren lío, ese es el problema. Que con la defensa de la policía local que hacen aquí, en el fondo lo que quieren es hacer lío con este tema. Han dicho que no, que sigan adelante con sus mociones. Pues miren, me parece a ustedes de un irresponsable, y además tengo que decir que algunos argumentos que han utilizado ustedes, bueno, mire, voy a dedicarme a los del Partido Popular, porque a los de la señora Jiménez tampoco me aclaro mucho con todas las vueltas que ha dado, pero algunos argumentos, oiga, señor Mendoza, es que son cutres, se lo digo en serio. Es decir, es que a usted acusa a este gobierno de cosas que son terribles y además hace usted como que cuando ustedes gobernaban eran estupendos con la policía local. Que creo que hay un cartel allí en la policía que pone «Señor Domínguez y señor Mendoza, vuelvan, que les están esperando», de la alegría que les daban ustedes, cómo defendían ustedes a la policía local. Bueno, y en cualquier caso, y seguiré en mi siguiente intervención, insisto, la propuesta de este gobierno era la declaración institucional. Después, desde el minuto 1 y el día 1, haber defendido la actuación de la policía local en contra de los delitos que suceden en esta ciudad, como por cierto no puede ser de otra manera. Como no puede ser de otra manera. La policía local está para hacer cumplir las ordenanzas que se deciden en esta ciudad y las leyes que se votan en nuestro país. Y no es a criterio de nadie de los que estamos aquí que se cumplen o no. No se equivoquen. Muchas gracias. Té la paraula el señor Mendoza. La verdad es que le ha tocado hacer un papelón. No mienta, porque hemos hablado sobre este tema, le he dicho, la declaración institucional la apoyamos, pero que se revoque el acuerdo. Era así de sencillo. Si nosotros apoyábamos la moción institucional, claro que sí, eso faltaría, que no apoyáramos algo que habla bien de los policías, que es lo que estamos diciendo. Pero lo que queríamos es que revocara el acuerdo. Y no lo ha hecho. Y luego tiene un problema. Su portavoz del Partido Socialista en esa comisión, que es la que votó a favor del primer documento. Votó a favor. Y luego, cuando se le preguntó, ¿pertenece al Partido Socialista? Llamadas nerviosa. Y se fue. Ya no. ¿Ahora qué voto? Claro, he votado antes a favor. Si ese es lo. Pero ¿cómo vamos a estar en contra de esa moción institucional? Claro que estamos a favor. Revoquen el acuerdo ahora mismo. Revóquelo. Como lo hicieron en la Junta Municipal hace unos días, que revocaron un acuerdo de la Junta Municipal y no pasó nada. Hagan lo mismo. Y nosotros, claro que sí, apoyamos una moción institucional si nos parece bien. Si dice muchas cosas bonitas de la policía local, les ha salido clavadita. Les ha salido muy bien. Claro que sí, estamos de acuerdo. Yo le rogaría a la señora Fabreas que hable con el señor Iglesias y que le pida al señor Sánchez una reunión específica con todos los ministros del Gobierno de España para que hablen de las mafias ilegales que son las que se ocupan de traer a toda esta gente que viene aquí con unas condiciones pésimas y que son explotados por toda esa gente y que hablen exclusivamente de eso. En vez de irse a hablar con golpistas y con prófugos de la justicia para negociar los presupuestos, pues váyanse allí y hablen con él y que convoque un Consejo de Ministros para hablar de realmente cuál es el problema. Porque España se ha convertido en el coladero. El 48% del tráfico ilegal de personas que hay ahora mismo en Europa pasa por España. Se ha reducido un 80% la vía del Mediterráneo y ahí se ha incrementado un 150% la de la ruta por España. Por algo será, desde el 2018. Eso sí que es un tema que ustedes tienen que tratar, porque el problema no son la pobre gente. Los señores que vienen aquí son explotados, el problema son las mafias. Eso es de lo que se tienen que preocupar. Y la policía no se la puede comparar con la policía de Maduro que lanza opositores por el balcón a un pobre chaval. Eso es lo que no se puede hacer, criminalizar a la policía. En eso estamos en contra nosotros. ¿Qué me está hablando me habla en general de la policía local? Estamos hablando de un tema concreto, de mantener un acuerdo de una comisión que humilla a la policía. Revóquenlo, como han hecho con la Junta Municipal, y nosotros a favor. Solo le pedimos eso, revóquelo. Su declaración institucional, preciosa. Revóquenlo. Pero claro, cuando tenemos un jefe de filas que dice que la policía no protege a la gente, que son matones al servicio de los ricos, eso lo dice el señor Iglesias, lo dijo el señor Iglesias. Pues claro, es que es muy fácil atacar a la policía. Estamos hablando de un hecho concreto. Vaya acabando, por favor, señor Mendoza. No estamos utilizando a la policía para nada. Un hecho concreto. Revoquen el acuerdo. Y nosotros a favor de la moción institucional. Se lo he dicho aquí. Muchas gracias, señor Mendoza. Té la palabra la señora Jiménez.
Sí, bueno, yo creo, primero, señora Menguzato está mintiendo, no son 25 días. A ver si, aparte de la RAE, tenemos que comprarle una calculadora. Los hechos ocurrieron el día 30 de septiembre, señora Menguzato, pero el consejo fue el día 15 de este mismo mes. El día 15 de este mes se hace un consejo donde se utilizan unas palabras de racistas institucionales hacia nuestra policía local. Esto quiere decir que son 10 días, señora Menguzato, 95, ¿vale? Pero además, el mismo lunes, cuando nos enteramos de las palabras que dice sus socios de gobierno, por la que usted está ahí sentada, porque si no, no estaría ahí sentada, y usted lo sabe, que es un papelón el que está haciendo hoy, tener que defender las barbaridades. Eso también se lo digo, por su parte, como otras veces se las ha tenido que tragar, ¿no? Pero, aparte de que son 10 días, el lunes, día 15, es cuando se hace el consejo. El martes, este grupo municipal, Ciudadanos, estaba ya pidiendo el vídeo y el acta para ver qué es las palabras que habían utilizado, tanto la señora Lozano de Compromís, que estaba en esa acta, como estaba la señora. Y la señora que tenían ustedes de delegada del PSOE salió corriendo. Entiendo que era un papelón, pero podía haber votado que no. Entonces, señora Menguzato, mire, lo que le estamos pidiendo aquí es muy sencillo. Voten en contra de esos insultos hacia nuestra policía local, que esa acta se revoque. Si el PSOE tiene anchura, es lo que tiene que hacer. Y nosotros, claro que vamos a hacer lo de la declaración institucional, si lo hicimos el año pasado con el tema de Cameron. ¿Se acuerdan a Cameron que también los acusaban? ¿Se acuerdan que los querían llevar a un juzgado? Sus socios de gobierno, los de Podemos. ¿Se acuerdan? También hicimos esa declaración por los insultos. ¿Cuántas veces ha tenido que salir usted en prensa diciéndole a Grechi cállese, esto es de la policía? ¿Cuántas veces ha tenido que salir llamándole la atención por sus salidas de tono con la policía local? No, señora Menguzato, usted tiene aquí la oportunidad de su vida. Apruebe con nosotros revocar esa acta por esas palabras que hicieron a la policía local. Y aquí queda grabado, usted diga que esas palabras no las quiere en esa acta y se revoca. ¿Lo tiene fácil? ¿Qué prefiere, sillón o decir la verdad? Diga la verdad, señora Menguzato, pero no engañe más, no mienta más, por favor. Prefiero que me diga, me abstengo, a que de verdad esas palabras no las podemos permitir. Si hay algún policía que es racista y ella lo tiene tan claro como está en la grabación, que lo denuncie, pero que lo denuncie, pero no toda la institución. Y usted tiene que apoyar a favor de que esta acta se va. Si no, va a recaer sobre usted esto. Da igual que salga en el Levante 30 veces o 40, ¿eh? Aquí tiene la oportunidad de desmarcarse. Ya le pasó con lo de Alsasua. Y usted es una gran feminista y no pudieron defender a las mujeres agredidas, tuvieron que callarse por culpa de lo que pasaba. De verdad se lo pido, es que le va a pasar factura al PSPV. Desmárquese. Vaya acaban, por favor. Muchas gracias. Señora Menguzato. Bien, pues muchas gracias, señora Jiménez, por darme la oportunidad de tener aquí la gloria en este hemiciclo, gracias a usted. Voy a insistir de nuevo en mis palabras. Como concejala de policía, el día siguiente de ese consejo hice la defensa de la actuación de la policía local en nuestra ciudad y que seguirá siendo así en todas las ocasiones en las que se cometa un delito. Que ustedes quieran hacer electoralismo y propaganda de todo esto, a lo mejor a quien le pasa factura es a usted, señora Jiménez, a lo mejor. Defienda sus ideas y no su sillón, como me dicen. En cualquier caso, señor Mendoza, tengo que decirle una cosa, a usted le queda muy bonito esto de defender a la policía, la verdad es que le queda bien, usted llega aquí, se envuelve en esa bandera, usted la conoce, ¿no? Fue unos años asesor, ¿verdad?, en la policía local. Pero es que ¿sabe qué pasa? Que además de defender las actuaciones de la policía, que es lo que hemos hecho desde el minuto uno, además de defender las actuaciones y de defender la legitimidad y el trabajo de los policías, además hacemos más cosas, que es gestionar. ¿Y sabe lo que defiende la policía local? Haber sacado después de 10 años las plazas que, por cierto, el viernes pasado acabaron las de la primera oposición. Que a usted eso les cuece, que a usted eso les cuece, porque usted que defiende a la policía local por encima de todo, durante 10 años sacó cero. ¿Y sabe también lo que es defender a la policía local? Las 80 plazas de mando que hacía 13 años que ustedes no convocaban y que a día de hoy están todos en su sitio. 80 mandos más, 13 años en las que ustedes sacaron cero, igual que las plazas de agente. ¿Sabe también lo que es defender a la policía local? Pagar los 5 millones que dejaron de deuda por peligrosidad. Su gobierno dejó 5 millones de deuda por peligrosidad y este gobierno la pagó. Eso es defender a la policía local. No, no, y pagar la carrera profesional y dar la formación necesaria. Por favor, en este momento la palabra a la señora Menguzato, ¿eh?
y, por cierto, y dotarles del material necesario para poder hacer su trabajo y para su protección. Que cuando este gobierno llegó aquí había 120 chalecos antibala y hoy hay 1000. Eso es también defender a la policía local. Así es que miren, no nos den lecciones de lo buena y maravillosa que es la policía, que le puedo asegurar que en nuestra gestión y en nuestro trabajo lo reconocemos todos los días y que no hemos dudado ni un solo minuto en defender la actuación y la legitimidad que hacen todos los días en las calles. También la del día 30, sí, al día siguiente, yo al día siguiente. Así es que no pongan en duda la legitimidad de la defensa de este gobierno y sean un poquito más responsables. Muchas gracias. Moltes gràcies. Passem a continuació a votar la moció número 29. Vots a favor de la moció número 29. Vots en contra. Vots a favor de la moció número 33. Vots en contra. Queden rebutjades les dues mocions. Punt número 30. Escrita pel senyor Grau, del Grup Popular, sobre el dret a la llibertat d'elecció educativa. Sí, gracias, señora Gómez. Me voy a dirigir a usted, señor Oliver, y sí, ¿no? Vale. No por nada, porque el tema de educación al final he de decirle que en algunos momentos me desconciertan. Vamos a ver, traemos hoy esta moción, si bien es un tema en el que desgraciadamente a lo largo de este mandato, en reiteradas ocasiones, tanto desde el Grupo Municipal Popular y en alguna ocasión también el Grupo Ciudadanos, hemos insistido en esta idea. Le he de confesar que, bueno, pues de un tiempo a esta parte, desgraciadamente, a pesar de que lo habíamos advertido en innumerables ocasiones y que creíamos que tanto desde el Gobierno del Ayuntamiento como desde el Gobierno de la Generalitat había que rectificar, ustedes miraron para otro lado y tuvieron que venir la justicia a aclarar la situación. Yo ya he perdido hasta la cuenta de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia en que les corrigen su decisión respecto de la libertad de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos. Pero desgraciadamente, con la llegada del nuevo gobierno de España, a los muy pocos días, probablemente enmarcadas dentro de las primeras declaraciones que efectuó la ministra de Educación, ya anunció, y en este caso en el anuncio fue más allá del cómo lo iba a hacer, que iba a desaparecer de la LOMCE, concretamente de su artículo 109, la demanda social. Demanda social que había sido y es en estos momentos la base en la que han apoyado sus sentencias y también quienes han sido dirigidos a la justicia, en este caso los padres, los centros educativos, los sindicatos, las patronales, anunció su retirada. Lógicamente, desde el Partido Popular, en el ámbito nacional, iniciaron todos los trabajos que consideraron pertinentes en el ámbito de su responsabilidad para que eso no sea así. Y hoy la moción que traemos a este pleno no es más que esa función que entendremos que tienen los ayuntamientos de instar, en este caso al Gobierno de España, para que no inicie ese camino. Esta es una moción que hoy se presenta en la ciudad de Valencia y es una moción que se ha presentado, se está presentando y se seguirá presentando en el conjunto de los municipios en donde el Partido Popular tiene representación institucional. Como le digo, es algo de lo que hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones. Partimos de una concepción totalmente errónea por su parte. Es decir, yo he de decirle que sí creo en la enseñanza pública. Ahora sí le puntualizo dos cosas sobre cómo cuando ustedes describen, y especialmente su grupo, Valencia en Comú, o Podemos, o como tengan a bien llamarse, es decir, cuando hablan de única y de laica.
La enseñanza, por supuesto, es pública, pero a su vez tiene dos modelos, y así lo recoge desde el año 85 la legislación española. Y a pesar de que han habido cinco leyes que afectan a la educación en este país desde el año 85, la del 89, posteriormente la del 99, la del 89, la del 85, 89, 2002, luego la del 2006 y posteriormente la del 2013, que es la que en esto está en vigor. Esta cuestión nunca se ha puesto en duda. Existen dos redes totalmente complementarias y es responsabilidad de los poderes públicos garantizar esa libertad. Y entramos en el primer conflicto. Ustedes, y fundamentalmente ustedes, como le digo, entienden esa libertad como un privilegio. No estamos hablando de ningún privilegio. Es un derecho. No seré yo quien me ponga aquí a hablar de cómo lo describe la Constitución española, por qué está enclavado en el título primero, es decir, por qué se considera un elemento fundamental del que luego los padres de la Constitución así lo entendieron. Pero creo que estamos hablando de algo que, desgraciadamente, una vez más, desde el Gobierno de España, yo no sé si fruto, o probablemente sí que lo sé, y fruto de esos pactos, es una de las obligaciones que le han impuesto al actual Gobierno. Porque, ya le digo, van a algo muy concreto, y es a la de desaparición de ese artículo de la ley en el que desaparece la demanda social, y que le diré, ¿por qué creo que es fruto de ese acuerdo? Porque cuando el Grupo Socialista, en su día, presentó recurso de constitucionalidad contra esta ley, nada dijo de este precepto. Porque, como lo digo, ha formado, forma, y estoy seguro que seguirá formando, parte del consenso que en materia educativa alcanzaron las administraciones españolas y el conjunto de España. Con lo cual, desde aquí, lo que pide la moción es muy claro. Es decir, es que, por supuesto, que se mantenga esa demanda social, que es la que garantiza las dos líneas en el modelo educativo español. Gracias, gracias, señor Brown. Señor Giner. Sí, buenas tardes. Ya le voy a empezar por el final, señor Grau. Ya le anticipamos que vamos a apoyar su moción. Lo que nos gustaría es dejar claro también, para que desde el tripartito conocieran cuál es el criterio, los valores que rigen a Ciudadanos respecto a la educación. Mire, queremos una sociedad donde los ciudadanos tienen que ser libres e iguales. Para que los ciudadanos puedan ser libres e iguales, precisan tener las mismas oportunidades de salida. Luego, como es normal en la vida, nos va condicionando. Pero que el hijo de cualquier persona pueda tener las oportunidades indistintamente en qué familia, en qué casa, en qué región, con qué cultura, con qué condiciones económicas, etcétera. Que todas las personas puedan tener hacia su futuro un planteamiento equitativo socialmente. Y en este sentido, la educación pública es el pilar fundamental que garantiza la equidad social. Una escuela pública bajo los principios de igualdad, gratuidad y universalidad, que garantice el derecho a una educación obligatoria y de calidad. Y, como le digo, independientemente de la situación económica. Por eso nos molestamos cuando vemos que ustedes, como tripartito, no están gestionando los fondos que existen para poder tener una educación pública. Porque las instalaciones educativas, la estructura, los servicios que se dan, también es educación pública. No entendemos cómo ustedes son capaces de defenderla y que dejen pasar el dinero y la oportunidad que tienen de ofrecer a los ciudadanos unas condiciones mucho más favorables. Entonces, lo que defendemos es que en esta sanidad, en esta educación pública, existe un sistema dual donde se complementa perfectamente la concertada. No son incompatibles, ni son dos sistemas. Es un único sistema educativo dual donde pueden convivir a las mil perfecciones, porque lo importante es el fin último. Es ofrecer una educación igual, con unos criterios de igualdad, de gratuidad y universal, que garantice una educación obligatoria y de calidad. Y se puede hacer perfectísimamente desde la concertada, también desde la pública. Pero lo que no entendemos es cuando desde Podemos plantean sistemas excluyentes, o blanco o negro, como si fueran dos cuestiones completamente incompatibles.
Y ya lo que menos entendemos de todo es cuando tienen ustedes la oportunidad de dar un servicio de calidad, como le he dicho, y desaprovechan las inversiones que tanto desde Europa como desde la Generalitat se le ofrecen a este ayuntamiento. Mire, lo más importante de todo es que los centros educativos con fondos públicos, y la concertada puede serlo, garantice la libertad de enseñanza, la diversidad y la pluralidad. Si esas condiciones se dan, no es una cuestión de quién es el propietario, si el propietario es público o es privado, porque lo que está haciendo en el fondo es cumplir los valores y los criterios que tiene la educación pública. Y entonces está dando el servicio a los ciudadanos. Y es lo que nos debería importar. Si estuvieran ustedes pensando en las personas, no tendrían ustedes esa dicotomía entre una situación u otra. Por lo tanto, la compatibilidad de lo que es este sistema dual entre pública y concertada es absolutamente defendible y tiene que ser una propuesta para garantizar tener una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Este último minuto de la intervención me gustaría hacer y señalar la necesaria convocatoria que tenemos que tener a nivel nacional, a nivel estatal, para que exista un plan nacional por la educación. No se entiende, cada vez que hay un cambio de gobierno, ya da igual del color que sea, que aparezca una nueva legislación educativa en cuanto a lo que se tiene que estudiar. Es una cuestión de Estado lo que es la educación. Y como tal, precisa que, independientemente de quién tenga que dirigir el país en el futuro, haya un acuerdo, haya un sobre cómo se tiene que enfocar la educación. No sé por qué se niegan a que exista este Plan Nacional por Educación que nos comprometa a todos, porque no es una cuestión política.